No puedo olvidarte. Episodio 1. Разорваны сны, разорвано, но... Ну как тут собрать, ну как тут соврать, ну чем тут помочь? Я буду ловить, губами ловить тебя. Я буду просить... Сеньорита! Руками просить тебя. Я буду тонкой... Сеньорита! На твоем... Сеньорита! ¿Qué? Lo siento mucho. Dime. ¿Está leyendo ese libro? ¿Qué es, doctora? ¿Usted nos podría salvar en caso de un accidente grave? Por supuesto que sí, pero no solo a ustedes, sino a cualquiera que necesite ayuda. ¿A qué tipo de doctores? Soy traumatóloga, pero ahora estoy estudiando para ser doctora. Escucha, ¿ya has estudiado suficiente? ¿Vamos por café? Pero hoy no puedo. Es mi primer día como practicante en un complejo deportivo. ¿En un club de soccer? Sí. Ah, todas las chicas son iguales. Quieren casarse con un jugador de fútbol. No se trata de eso. Ellos tienen las mejores instalaciones médicas de la región. Pero hay jugadores de fútbol. Algunos son estrellas. No es por eso. Así es. Mira, él es Artem Grigoriev. Oye, por favor, agradécele por mí el gol de Mayak. Aposté por él y pude ganar la apuesta. Está bien, lo haré si me encuentro con él. Gracias. Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Lánzamela! ¡Estoy aquí! ¡Por aquí! ¡Pásala, pásala! ¡Cubre, no dejes que pase! ¡Ahí, al espacio, oye, al espacio! ¡No juegues solo! ¿Qué sucede contigo? ¡Pon atención! Estoy muy impresionada. Una de las mejores alumnas de la facultad. ¿Quiere hacer su internado con nosotros? ¿Cuál es la razón? No hay un mejor lugar que un club de fútbol para un doctor con mi especialidad. Qué extraño. Haber elegido la carrera de un infame traumatólogo en vez de un prestigiado cirujano. ¿Y si te arrepientes? No. No me arrepentiré. Desde que era niña pequeña soñaba con esto y mi papá solía decirme que ser quiropráctico no es una profesión, pero ser un traumatólogo sí. Uh-huh. Victoria, déjame darte un buen consejo. Un club de fútbol no es solo un lugar donde los atletas pueden sufrir todo tipo de lesiones, sino también un lugar donde las chicas como tú pueden sufrir traumas emocionales. Yo no la comprendo bien. Los habitantes de este lugar, ellos son un poco malcriados. ¿Qué tal? Son excéntricos, amantes de sí mismos, son muy narcisistas. Creen que las chicas deben formarse afuera de sus puertas, porque ellos se creen geniales, creen que son buenos prospectos, maravillosos. El mundo está a sus pies, todos deben amarlos. Pero ellos no aman a nadie. No son responsables, ¿comprendes? Por favor, Olga, ¿podrías darme un vendaje? Aquí tienes. Ah, por cierto, Ilya, déjame presentarte. Esta chica está aquí para cumplir con su pasantía. Mucho gusto. Igualmente, señorita. ¿Qué te hemos hecho nosotros para que nos describas de esa manera tan desagradable con la señorita? No ver lo inevitable parece ser tu gran cualidad, ¿verdad, Ilya? Por favor, no le creas nada. Los atletas son como los niños. Desde que amanece hasta que anochece, no ven nada más que un campo de fútbol. Ellos aman el fútbol. Ellos no son malcriados ni narcisistas egocéntricos. Ellos trabajan muy duro. Que se aman a sí mismos, sí. Pero eso es bueno. Si fuera de otra manera, no habría ninguna ganancia. Es lo correcto. Trabajar duro no es narcisismo. Asómate a la ventana y los verás. Trabajan muy duro. Lo están entregando todo. De hecho, viven en el campo.
¿Sabe algo? El entrenamiento se ve un poco extraño. Me parece que se están matando entre ellos. Ay, ¿qué voy a hacer con estos muchachos? ¡Ya, tranquilízate! ¿Por qué tienes que ser tan rudo en el entrenamiento? ¿Acaso quieres tomar mi lugar? ¿De qué lugar estás hablando? No solo se trata de desarrollar la fuerza y patear el balón por todo el campo. Tranquilo, viene el entrenador. ¡Púdrete! ¡Imbécil! ¡Artem! ¡Igor! ¿Cuándo van a dejar de pelear, chicos? Los he visto pelear todos los días durante 5 años. Estoy a punto de perder la paciencia. Él me golpeó en el hueso. ¡Voy a romperle las piernas! ¡Oye, no! ¡Tranquilo! Debe elegir entrenador. ¿Se queda él en el equipo o yo? Quizá deba expulsarlos a los dos del equipo en este momento. ¡Para que haya paz! Ahora ve al consultorio de la enfermera. El resto de ustedes sigan trabajando. Ustedes parecen infantes en un jardín de niños. ¡Viene un gran juego! Y solo les gusta hacer desorden. No son los mejores, son solo aprendices. Ten cuidado para por la aquí. Próxima. Haz un pase largo de nuevo. Ven. Bueno, ahí está. No le puedes decir nada a nadie. Las acciones hablan por las palabras. En serio. Yo no te recomiendo que te involucres con un atleta. Puedes perder esta oportunidad. Entiendo. Yo hubiera apreciado recibir este consejo a tu edad. Lo entiendo bien. Fantástico. Entonces podemos empezar a trabajar a partir de ahora, colega. Muchas gracias. Harás tu primer trabajo. Ve a la enfermería y averigua si esos tontos necesitan algo. No olvides usar la bata de doctora. Sí, está bien. Qué amable. Ve. ¿Tú eres nueva? No te había visto antes. ¿Y te duele? No. Haré mi internado aquí, con la doctora Olga. Me llamo Artem. Yo te reconocí. Tú eres el principal delantero del equipo. Hago lo que puedo para seguirlo siendo. Estoy segura de que vas a lograrlo. Sostén esto, por favor. El clima está muy bien hoy. ¿Puedo invitarte a dar un paseo? Es algo que yo no le digo a las chicas, pero eres muy hermosa. Perdón. ¿Cuánto más voy a esperar? Acabé, puede irse. Ya voy. ¿Recuerdas el entrenamiento? Uh-huh. Si pierdes el juego, no dejaré una piedra sin voltear. Hola, ¿Liuka está adentro? Sí. Hola. No te había visto en mucho tiempo. Estoy aquí por negocios. Es muy serio. Nunca lo he dudado. Siempre vienes a mí cuando tienes problemas. ¿Vienes a buscar a tu amigo para desahogarte? Que hayamos crecido en el mismo lugar no nos hace amigos. ¿Mm? Déjate de tonterías o haré que te saquen. Tú deja las tonterías. Vamos, te dije que tengo un negocio que hablar contigo. Aquí está la cerveza. Espera. Está bien, dime qué pasa. ¿De quién debo salvarte esta vez? Debes lastimarle la pierna o la rodilla para que no pueda volver a jugar. Eso no es problema.
pero todo tiene un precio que pagar. Quieres que lastime a uno de los jugadores y soy fanático de ese club de fútbol. Y me preocupa cómo esto dañará la calidad del juego. Aquí tienes las llaves de mi auto. No tardes mucho en hacerlo y no falles. ¿Lo que tú digas? ¿Por qué quieres convertirte en doctora? Cuando mi padre enfermó, pensé que podría curarlo cuando creciera. Pero no pude hacerlo. ¿Él murió? Sí, murió. Lo siento, no lo sabía. Está bien, fue hace mucho tiempo. Ya casi lo he superado. Mi padre también murió. Yo lo extraño mucho. Hubo un incendio en la planta. Toda una brigada de trabajadores murió. No pudieron salvar a nadie. Estoy segura de que tu padre estaría muy orgulloso de ti. Él quería ser futbolista. Él siempre me llevaba al gimnasio con él. Desde niño todo fue fútbol y fútbol. Mira estos angelitos que aparecieron en nuestro vecindario. Déjenos seguir nuestro camino. Nosotros no les hemos hecho nada. Vámonos, ya. Un momento. ¿Tienen algún problema? ¿Eres el hijo de alguien? ¿Por qué? Pues por nada. Lo arreglaremos espera, rápido. ¡Espera, por favor, Artem! ¡No, por favor! ¡Artem, ya basta! ¡No lo hagas! ¡Levántate! ¡Ya vámonos, Artem! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Por favor, Artem! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Artem! ¡No! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Regresaron muy rápido. ¿Qué? ¿Cómo salió todo? ¿Tú cómo crees? ¿Es la sangre de Grigoriev? ¡Contesta! ¿Lo lastimaron? No le pasó nada a ese imbécil. Pero la chica que iba con él salió lastimada por protegerlo. ¿Qué chica? Te dije que le lastimaras la pierna o la rodilla. Te pagué con mi auto. No te debemos nada. ¿Lo entiendes? Quizá ahora finalmente madures y resuelvas tus propios problemas. Teníamos un acuerdo. Debes cumplirlo como sea. Lárgate de aquí. Y recuerda, no nos conoces ni nosotros a ti. ¿Entendiste? Con cuidado. ¿Qué tenemos aquí? Ella fue apuñalada. Hay una lesión en la arteria branquial. Ha perdido mucha sangre. Requiere una cirugía. Bien, preparen la sala. Necesitamos donadores de sangre. Llamen para hacer la transfusión. Entren. Usted no puede entrar. Puede esperar en la sala de espera. Deme sus cosas. Yo me encargo. Gracias. ¿Artem? ¿Qué es lo que pasa? Unos vagos nos asaltaron cerca de la casa de Victoria. Hablo de Victoria, la chica que trabaja en servicios médicos. Ella está herida, va a entrar a cirugía. ¿Qué? ¿Cómo? Quería pedirte algo. Me llevarán a la estación de policía a declarar sobre lo que pasó. Por favor, háblale a mi madre. Yo estoy bien. ¿Cuál es la dirección? Muy bien, vámonos. Un segundo. Hola. Comuníqueme con la estación de transfusión de sangre. Por favor, es muy urgente. Apartamento 76, calle Bitkova 15. Tercera entrada, apartamento 76. Es todo lo que necesitábamos. Tenemos una chica en condición crítica. Necesitamos sangre O negativa.
¿Qué quiere decir? ¿Qué se supone que debemos hacer? Está bien, vámonos. Espera un momento. Pero eso está a 200 kilómetros, no tenemos tanto tiempo. Yo tengo sangre O negativa. Muy bien, eso es lo más difícil. Yo estoy dispuesto a donar la sangre que necesite. Sígame. Sí, vamos. ¿Cuánto tiempo más? Sus signos vitales están empeorando. Tenemos que separar la sangre. Toma algunos minutos. No te preocupes. Todo va a estar bien ahora. Gracias por llamarme y por pasar por mi entrenador, Ilia. La verdad, no sé qué pensar. No te preocupes tanto. Todo va a estar bien. La chica se va a recuperar. Y Artem solo sufrió unos rasguños. Nada de consecuencias. Quizá no debí traerte aquí. No. Yo te lo agradezco mucho. Artem tiene muy mal genio. Toda la vida hemos estado solos. Él no escucha a nadie. Nadie le dice qué hacer. Sí, Artem es un hombre difícil de tratar. Pero está bien. La vida le enseñará. Lo va a educar, como se dice. No me agrada verte tan preocupada. ¿Quieres que yo me encargue de cuidar a Artem? Haré que se vaya por el buen camino. Hijo, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Identificaron a alguien? Fue inútil. ¿Quién podrá encontrarlos? ¿Puedo hablar contigo, Ilia? Mamá, solo dame un segundo. Yo tengo un presentimiento, Ilia. Creo que Igor tuvo algo que ver con esto. Esos vagos no buscaban nuestras carteras. Ellos querían hacerme daño. No puedo creer que Igor hiciera algo tan terrible como eso. Escucha, las peleas en el campo son una cosa. Pero esa guerra no dejará nada bueno. Ustedes pueden lesionarse o terminar en la cárcel. Como sea, estas peleas son inapropiadas. Afectan la reputación de todo el equipo. ¿Qué tiene que ver con el equipo? El Dínamo está observando a los jugadores. ¿Eso qué quiere decir? Ellos pueden invitar a algunos de ustedes a la capital. Pero con todos estos líos, eso no va a suceder. Escucha. Tu madre no ha dormido. Mamá. ¿De qué hablan, hijo? Mamá. Dime, ¿qué está pasando? ¿Qué sucedió? Mamá. Permíteme. Dímelo, por favor. Lo llevaré a casa. Sí, gracias. ¡Tócala fuerte! ¡Ahí! Los verdes corre están bien, jugando. ¿Dónde están ustedes? Así ¡vamos! No. ¡Retomen el balón! ¿Me llevas a casa? Ya voy, chicos. ¿Por qué tardas tanto? ¡Apresúrate! Adiós. Yo sé que el asalto de ayer fue culpa tuya. ¿De qué asalto hablas? ¿Te das cuenta de que la chica estuvo a punto de morir? No sé de qué estás hablando. Deja de fingir que no lo sabes. Tranquilo. No me culpes. Si tienes problemas con alguien, solo es tu culpa, ¿entiendes? No la mía. Si intentas hacerme daño de nuevo, vas a tener un gran problema. No sé de qué estás hablando. Pero estamos cansados de ti y de tus estupideces. ¿Comprendes? Tú crees que eres una estrella, pero voy a probar lo que el trabajo duro puede lograr. Te lo demostraré y veremos quién es la estrella. No puedo hacer que dejes de soñar, pero yo no me haría ilusiones. Tú siempre estarás después de mí. Siempre serás el 2. Muchas gracias.
Masha, ¿cómo has estado? Buenas tardes, doctora Olga. No la había visto en mucho tiempo. ¿Cómo puedo ayudarle? Quisiera ver a mi pasante. Victoria Klinshup viene de cuidados intensivos. Sí, a ella la transfirieron ayer a la habitación 5, pobre chica. De hecho, sus probabilidades eran pocas. Tuvo suerte de haber encontrado un donador. ¿Qué dicen los doctores? ¿Cuál es su condición? Pues ahora está bien. Vamos a tratar de darla de alta la próxima semana, aunque tendrá que asistir a rehabilitación. Claro. Le quedará una cicatriz por el accidente y ella tendrá que cuidarse mucho. Claro. ¿Y cómo se encuentran sus estrellas de fútbol? Masha. Ya se me hizo tarde. Tenemos exámenes médicos para el equipo completo. ¡Adelante! ¿Cómo estás? Bien. Es mi sabor favorito, te traje uno. Te lo agradezco mucho. El lazo sanguíneo se va a reforzar. Genial. Ayúdame. Listo. Yo no tuve la oportunidad de darte las gracias. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Tú salvaste mi vida. Espera. Primero, fuiste tú quien me salvó la vida. Tú evitaste que me apuñalaran. Y segundo, si no hubiera sido por mí, no hubieras estado ahí y hubieras estado con tus amigas en lugar de haber terminado en un hospital. Creo que esta deuda es totalmente mía. No te culpes. Tú no sabías lo que iba a pasar. Tú fuiste muy valiente. La verdad es que te portaste como un héroe. No hay por qué arrepentirse. Pero yo sí me arrepiento de algo. ¿De qué? Dime. De que no tuve la oportunidad de besarte. No sabía que esto iba a pasar. Eres una chica astuta. ¡No, no, 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 no! Te atrapé. Mira esta casa. Mira eso. Ven a ver. Hay kayaks. También trofeos. Probablemente es una base deportiva. ¡Oh! ¡Hay alguien ahí! ¡Ya vámonos! ¡Lo sentimos! Hola, Artem. Hola, Mikola. ¿Tú trabajas aquí? Sí. Nos vemos en la entrada todos los días. Yo no pensé que fueras a estar aquí. ¿Qué hacen aquí? Estábamos caminando. ¿La casa está funcionando? No, solo la abren en verano. ¿Podemos entrar a calentarnos? Aquí hace mucho frío. Pueden entrar, hay una chimenea. ¡Una chimenea! Solo no dejen desorden cuando salgan de aquí. Está bien. Muchas gracias, en verdad. Gracias. Desearía volver a tener 20. Él es mi padre. ¿En serio? Sí. Antes de ir a trabajar a la fábrica, él practicaba el remo. Fue medallista olímpico. Estoy muy orgulloso de él. Es increíble.
¿Qué opinas? ¿Encendemos la chimenea? ¿Qué tal? Está bien. ¿Quieres bailar? Разорваны дни, разорваны сны, разорвана ночь. Ну как тут собрать, ну как тут соврать, ну чем тут помочь? Я буду ловить, губами ловить тебя. Я буду просить, руками просить тебя. Я буду тонкой нитью на твоем запястье. Espera, Артем. Dime, ¿me amas? Просыпаясь с утра, ты держи меня под шум городов и одевай. Nos vamos. Ты спрячь меня в тени рукавов. И пусть говорят, что все унесет водой. Не верь никому, я буду всегда с тобой. Я буду тонкой нитью на твоем запястье. Позволяй упасть мне, я буду тонкой нитью, чуть заметно красной. Не снимай меня. Oye, cuidado. Señor Ilia, ¿por qué tanta prisa? Lo siento, pero se me hace tarde. Olga se enojará conmigo. Espera, espera, por favor. Nada más ha pasado un mes desde que saliste del hospital y no piensas en tu salud. Escucha, no quiero ser molesto. Pero creo que tomas a Artem demasiado en serio. ¿Qué quiere decir? Tú sabes que él es bueno y extremadamente talentoso. Que no le teme al trabajo ni al riesgo. Estoy seguro de que le espera un gran futuro. Pero en cuanto a sus relaciones, es algo muy diferente. No toma a las chicas en serio. Solo lo dice porque usted no lo conoce. Eso es todo. Yo lo conozco perfectamente. Sé bien cómo es. Bueno, ya debo irme. Hola. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Ya tengo que recoger a mi hermana de la escuela. Por Dios, tú siempre tienes un pariente enfermo o no tienes dinero. ¿Acaso tú piensas en los demás? No te quedes ahí, recoge tus cosas. Ya deja de jugar conmigo. Por cierto, pudiste haberme dicho que me veía bien. ¿Acaso caminarás por una pasarela? Yo voy a entrevistar al mejor futbolista de esta ciudad. Yo siempre supe que eras egoísta. Soy buena en mi trabajo. ¿Para dónde? A la izquierda. Adiós, y no lo olvides. Wow. No te han enseñado modales, ¿no es cierto? Wow, chica bonita. Fuiste grosera al haberme empujado, pero me siento culpable. Por supuesto que sí, no me cediste el paso. Estoy dispuesto a compensártelo. ¿Qué te parece tomar un cóctel? Ya voy con una estrella del fútbol. De hecho, busco al mejor jugador del club, pero es claro que no eres tú. ¿Qué dices? ¿Estás con la persona correcta? Tú no te pareces a él. No eres nada como él. ¿Está bien? Que tengas buen día. Si quieres otra oportunidad, sabes dónde encontrarme. Ajá. Tú espérame aquí. Buenas tardes, Artem. Yo soy Jana Skorska de la revista Estilo de Vida. Teníamos una cita para una sesión fotográfica. De hecho, podemos empezar. Llegas tarde.
El entrenamiento terminó y todos se han ido. Eso yo lo sé. Pero no necesitamos a todos. Solo necesitamos al mejor jugador. O sea, a ti. ¿Acaso no eres un hombre muy noble? Por favor, di que sí. Está bien. Gracias. Que sea rápido, tengo mucha prisa. Solo tomará media hora. El fotógrafo ya está esperando. Solo tienes que ponerte tu uniforme de fútbol. Entonces empezaremos. Sí, disculpa. Vi que tienes boletos para el concierto de hoy en la tarde. Yo tenía ganas de ir, pero nadie me invitó. ¿Te imaginas? Esas cosas pasan. ¿Vas a entrevistarme ahora? Porque tengo prisa. Ay, ¿qué te parece si te propongo algo? Tú me invitas al concierto. Convivimos en un ambiente amigable. Ahí hablamos libremente. Me hablas de tu infancia, también acerca de tus lesiones. Será una entrevista amigable, dime qué opinas. Muy bien, la herida ha cerrado muy bien, como si nada te hubiera pasado. Sí, gracias a los doctores. Bien, ahora irás a la sala 12 a que te hagan un ultrasonido del hombro. ¿Crees que podríamos... ¿crees que pudiera ser mañana? ¿Hay algún problema? Verás, esta noche iré al concierto de Iván Tornen con Artem y me gustaría poder ir a casa a cambiarme, ¿me entiendes? Sí, por supuesto. Ve a reunirte con tu amado Artem. Muchas gracias. Definitivamente haré todo esto mañana. Es solo que Artem quiere ir a este concierto. No quiero decepcionarlo. Claro, esto no es urgente. Muchas gracias. Hola, Victoria. Hola. ¿Sabes qué? Acaba de suceder algo. El entrenador me pidió que me quedara a entrenar. Como sabes, habrá un juego decisivo y yo tengo que estar en forma. Lo siento mucho, pero no podremos ir al concierto. Si el entrenador te lo pidió, tú debes obedecerlo. Gracias por entender. Iremos en otro momento. Lo prometo. Podemos ir después. Te agradezco. Gracias. Está bien. Adiós. ¿Te encuentras bien? Sí. Bueno, quizás quieras hacerlo ahora. Sí, hagámoslo. Yo tengo que ir a trabajar. Yo no puedo estar lejos de ti. Me encantaría quedarme un poco más, pero si vuelvo a llegar tarde van a despedirme. Y tú no quieres que me quede sin trabajo y sin dinero. Me tengo que ir. Puedes decirles que tienes que cuidar a alguien. ¿Qué quieres? Yo puedo darte lo que tú quieras. Pero quédate conmigo. No me dejes solo. Claro que me quedaré. Ahora tú eres todo mío. Y tú eres mía. Disculpa, disculpa, espera. Dime, ¿tú has visto a Artem? Está en los vestidores. Yo no he podido encontrarlo. Nadie lo ha visto. ¿Para qué lo buscas? Él no es nadie. ¡Artem! El entrenador vino a verte. Ahora estoy contigo. ¿Quieres una taza de té? Hice algunos pastelillos y todavía están calientes. Muchas gracias, Lidia. Será la próxima vez. Ilia, escucha, yo... Yo entiendo por qué estás aquí, Ilia.
Artem, yo vine a recordarte que no es solo diversión. Tú tienes una responsabilidad con todo el equipo. ¿Qué te está pasando? ¿Por qué faltas a las prácticas? El juego es mañana. Yo estoy en forma. Nadie va a ganarme. Artem, tú no lo entiendes. Aunque el resultado es definitivamente importante, tienes que recordar algo más. Los agentes del Dínamo estarán ahí mañana. No solo tu destino depende de eso, también el de cada miembro del equipo. Oye, Ilya, tú no tienes por qué decírmelo todo el tiempo. Yo lo recuerdo y lo entiendo, y voy a ir a la práctica. No me estás haciendo ningún favor. Debes pensar en tu futuro. Sí. Y habla con Victoria. Anda por ahí caminando muy triste. Ella es una buena chica y no merece que la maltraten así. Me voy a casar, Ilya. Estoy enamorado de alguien. ¡Salta los tubos! ¡No, castigado! ¡Castigado! Vika, ¿viste el gel para los golpes? No puedo encontrarlo. Sí. Aquí está, en esta repisa de la bien, derecha. Muchas gracias. Tienes que sobarte con esto por 15 minutos, 3 veces al día, ¿entendiste? Sí. Y no puedes hacer ninguna actividad física. ¿Significa que hoy no podrá jugar? Si hubieras estado más atento de tu equipo, todo habría sido diferente. Pero desafortunadamente, no fue así. Olga, ¿no crees que debería ser un poco más gentil? No puedo serlo contigo. Artem. ¿Hola? Hola. Siento mucho el no haberte llamado. Sí. ¿Qué has estado haciendo? Victoria, tenemos que hablar. ¿De qué? Últimamente he pensado mucho sobre nuestra relación. Por eso me di tiempo y desaparecí. Sugiero que nos veamos para hablar. Artem, tú me engañaste. Me dijiste que no ibas al concierto porque tenías que entrenar, pero eso no era cierto. Te dije que necesitaba tiempo para pensar. Quería saber qué sentía. Pero tú me engañaste. Vamos a vernos. En el café que está cerca del complejo deportivo en 1 hora. En verdad, tenemos que hablar. Está bien. ¿Y bien? ¿Ya se decidió por cuál? Este, el del centro. Es una excelente elección. No lo dejen en el centro. Esperen un momento para llevarlo al costado. Para que no pueda avanzar más de 5 metros, como lo hizo la última vez. Buenas tardes. ¿Ilya Borisovich? ¿Sí? Somos del Dínamo. Estamos aquí para ver a sus jugadores, a todos ellos. Queremos ver su potencial. Ve a prepararte. ¿La esperanza del deporte? Sí. Dígame, ¿cuál es la probabilidad de que se lleven jugadores? Bueno, por supuesto nos llevaremos a los mejores. Si no, se irán al Real. A jugar con Ronaldo. Muy bien. Muéstrale las instalaciones a nuestros invitados. Empezaremos el juego. Llévalos a la zona VIP. Y si consideran mi opinión, préstenle atención a Artem Grigoriev, el número 9. Escuchamos sobre él. Bueno, lo vemos en el campo. Nos vemos. Y nada de beber hasta que no empiece el partido. Esta sí es una conversación de negocios. Hola. Hola. Victoria, tengo que decirte algo importante. ¿Ustedes desean ordenar algo? ¿Quieres ordenar algo? No, gracias. ¿Café con leche? No tenemos leche. ¿Y qué si tiene? Dame un momento. Artem, por favor.
Ella ha arruinado mi día. ¿Vas a ver el juego de hoy? Artem, ¿tú tenías algo que decirme? Escucha, ¿podemos hablar otro día? Debo irme. Hoy tengo un juego muy importante, en verdad importante. Tengo que concentrarme. Siento haber hecho que vinieras hasta aquí. No importa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te ha gustado algo? Me gustan todos. Son muy hermosos. ¿Quieres probarte algún vestido? No estoy segura. Tenemos la mejor colección de la ciudad y creo que esta es tu talla. Mira. Te queda perfecto. Es tu estilo, le queda muy bien a tu figura. Serás una novia muy hermosa. También tenemos trajes para el novio. ¿Qué estilo piensa usar él? ¿Él es alto o estatura promedio? Eso lo verá él después. Es hermoso. Es muy difícil encontrar tu destino. Te queda perfecto. Sino algo más importante. Ahora, frente a todos ustedes, quiero decirle a mi novia que estoy enamorado de ella y que quiero casarme con ella. ¡Sí! ¡Bien hecho, campeón! ¡Felicidades! Por favor, cásate conmigo. Por supuesto. ¡Muchas felicidades! ¡Ay, qué lindo! No puedo olvidarte. Episodio 2. ¿Eso es todo, señorita? ¿No hay algo decente que probarse? No le estoy pidiendo algo hermoso, elegante, simplemente algo decente. Es la nueva colección. El propietario lo ordenó en Italia hace un mes en la Semana de la Moda. Ay, ¿por qué traer vestidos italianos a nuestro país? Creo que nadie ha oído hablar de moda aquí. Trabajo en la revista Estilo de Vida. Sé de lo que estoy hablando. ¿Qué es esto? Ese vestido ya fue apartado por otra chica. ¿Le importa si lo miro? Yo lo quiero. Es hermoso. Quiero este vestido. Bueno, como le dije, la otra chica ya lo apartó. ¿Y eso qué?
Mi boda será muy pronto. Me gustó este y nos lo llevaremos, ¿verdad? Uh-huh. Nos lo llevaremos. No puede ser. Ya hicieron el pago inicial del vestido. No puedo venderlo. Vamos a resolver esto. Sí, lo haremos. Vamos a resolver esto. Pagaré el doble del precio. Le pido me remueva de mi puesto de traumatóloga. ¿Estás segura de esto? Escribir la solicitud sobre la cancelación de tu posición laboral es la salida más fácil. ¿Cómo va a afectar esto a tu pasantía? ¿No te vas a arrepentir? Usted misma me amenazó con despedirme si rompía las reglas. Y yo rompí las reglas. Solo traté de asustarte y protegerte de la frustración. Victoria, no tires tu carrera por un enamoramiento sin sentido. Pero yo pensé que él me amaba. Que me iba a casar con él. Mi querida pequeña, entiendo que sea muy difícil para ti comprender y aceptar. Pero la vida no termina y tenemos que seguir adelante. Mírame, Victoria. ¿Crees que yo soñé con esto? ¿Estar sentada en una oficina? ¿Trabajar como traumatólogo en el complejo deportivo y nada más? No. Pasé toda mi vida pensando que iba a ser psicoterapeuta, que iba a ayudar a la gente. ¿Y en qué me convertí? Cuando empecé mi carrera y llegué a este complejo, era ingenua y confiada, al igual que tú. Me enamoré de Ilia, pero él me dejó. Y acabo de casarme. Y no importa lo que hice, estaba enojada, celosa, incluso quise vengarme. Pero todo fue en vano. Ni cuando se divorció recuperamos nuestro amor. No entiendo por qué no te fuiste. ¿Por qué deberíamos sufrir y tolerar esto? Me hago esa pregunta todos los días. Vengo a trabajar y me digo a mí misma, es todo, suficiente, me voy. Y lo veo sonreír y pues, sigo esperando lo mejor. Y así es como me he estado engañando todos los días los últimos 15 años. Lo siento, Olga. No sabía nada. Está bien. Mamá, ¿dónde está mi camiseta? Nunca puedo encontrar nada en ese armario. Está en tu habitación, en la silla. Deja eso. Siéntate y vamos a comer. Lo dejé todo listo para ti. Te planché algo de ropa. ¿Quién cuidará de ti cuando yo no esté cerca? Mamá, no empieces con eso. Pronto voy a casarme y ella va a cuidar de mí. ¿Esperas que tu Yana planche tus camisas? ¿O corra al mercado a comprar queso cottage? Ella piensa solo en sí misma, como peinarse y pintarse las uñas. ¿Eso está mal? Yo prefiero tener una esposa hermosa. En cuanto al requesón, puedo comprarlo yo. Y cuando conozcas a Yana, la vas a amar como yo. Ya lo verás. Hasta ahora puedo ver que solo piensa en sí misma y quiere una vida mejor. Uh-huh. También puedo ver que ella no te ama. Simplemente olvidaste lo que es el amor. Todos esos años sola después de la muerte de mi padre. Mamá. Sigue, sigue conmigo. Lo siento. Come, rápido. ¿Por qué tienen que casarse? Pueden salir, conocerse mejor. Y tal vez el amor se te pase entonces. Si yo no me caso con Yana ahora, alguien más vendrá y lo hará. Puedes ver lo hermosa que es. No puedo dejarla ir. Sabes que nunca pierdo. No será así. Eso es, todos caminando. La práctica de hoy terminó. ¡Terminamos! Vayan a casa, tenemos entrenamiento mañana a las 11. El juego de mañana es muy... ¿Está claro, Frolov? Frolov, a las 11. No a las 11 y media, ni 11:45. A las 11 de la mañana en punto.
Sí, el juego estuvo genial. Me alegra que te haya gustado. Dejaron su corazón y el alma en este juego. ¿Cuáles son los resultados? ¿Ya hay alguna decisión? Claro, sí. Es que tenemos un partido importante por delante y debo saber si la composición del equipo cambiará. Esperaré, está bien. Igor, por favor, espera afuera. 2 minutos. Te llamaré. ¿Sí? Así que, ¿ya han tomado la decisión sobre nuestro club? ¿Se aprueba la transferencia de un jugador? Bueno, pues felicitaciones al Dinamo por su adquisición. Es un jugador de fútbol talentoso con estilo original. Aunque puede ser un poco duro tanto en el campo como en su vida. Pero como dicen, es joven y se puede corregir. ¿Puedo preguntarle algo? Tengo una razón especial para hacerlo. ¿Y al Dinamo cuándo debe llegar? ¿Tan rápido? Ah, sí, claro, lo comprendo. No hay problema. Hasta luego. Oye, Igor. ¿Sí? Felicidades. ¿Por qué? Está bien. Lo anunciaré más tarde. El equipo debe esperar grandes cambios por venir. Esto te concierne a ti principalmente, así que ponte a practicar. Quiero que des tu mejor esfuerzo. Sí, entrenador. ¡Dinamo! Cambié de opinión. Estoy nerviosa. Por favor, mi amor, no digas eso, ¿sí? ¡Sí! ¡Abramos la champaña, amigos! ¡Tomen sus copas! ¡Brindis por los recién casados! ¡Vamos, amigos, sus copas! Gracias. ¡Vamos a brindar por los novios! ¡Salud por los novios! Muchas gracias. ¡Qué hermoso vestido! Muchas gracias. No estamos tristes. ¡Salud! ¡Brindemos a la salud de los recién casados! ¡Beso! ¡Ahora un beso! ¡Un beso! ¡Beso! 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 Amigos, quiero compartir buenas noticias con todos los presentes. Como ustedes saben, un famoso club de fútbol ha estado observando a los jugadores de nuestro equipo. El último partido fue importante no solo en esta temporada, sino en la decisión tomada. Amigos, Artem, a partir de ahora, jugarás en el Dinamo. Tu transferencia está aprobada y la capital te espera. ¡Felices! No, ¿en serio? Calla, cállate, nos hace envidioso. ¡A los autos! ¡Todos a los autos! Solo piensa. Es increíble cómo el destino es injusto en algunas ocasiones. ¿Qué quieres decir? Existen ese tipo de personas que no mueven un dedo, pero consiguen todo sin dificultad. Simplemente tienen suerte. ¿Tú conoces alguno? Si te refieres a Artem, estás equivocada. Como dicen, los afortunados son los que trabajan duro. Ajá. Artem no aceptará nada que no sea suyo y no dará nada que le pertenezca. Ah, entonces es una característica de la familia. No comprendo. Todo mundo sabe acerca de tu aventura con Ilya. ¡Arriba los besos! ¡Besos! 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 Разорваны дни, разорваны сны, разорвана ночь. Ну как тут собрать, ну как тут соврать, ну чем тут помочь? Я буду ловить, губами ловить тебя. Я буду просить, руками просить тебя. Я буду тонкой нитью на твоем запястье. Не сни...
просыпаясь с утра, ты держи меня под шум городов. И одеваясь с утра, ты спрячь меня в тени рукавов. Пусть говорят, что все унесет водой. ¡Imbécil! ¿Acaso estás loca? ¿No puedes tener cuidado? ¿Qué haces en la carretera? Yo... ¿Qué? Yo... ¿Quieres que vaya a la cárcel por ti? ¿Qué debo hacer contigo? ¿Llamo a la policía? No llame a la policía. Por favor, tenga piedad de mí. Espera, espera, ¿qué te pasa? Levántate, levántate. Dios, ¿de dónde vienes? ¿Alguien te lastimó? ¿Qué te pasa? Toma, tómalo. No llores, ¿de acuerdo? Ahora veo. Las chicas lindas se lanzan a los autos porque no tienen buena vida, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Victoria. Yo soy Oleg. Anda, déjame llevarte a casa. ¿Qué haces aquí tan tarde? Yo podría preguntarle lo mismo. En otro momento habría dicho que fue inapropiado que le respondieras así al médico en jefe. Pero como ya dejé esta oficina hace 20 minutos, puedes ser grosero conmigo. ¿Qué? ¿Renuncia? ¿Eso por qué? No quiero estar en un lugar donde no soy apreciada llamada. Tienes que ser capaz de alejarte a tiempo. Y también te lo aconsejo. Yo no estoy perdiendo el tiempo aquí. Entreno para estar en forma y no decepcionar al Dínamo. Quiero que vean que estoy en forma, de lo que soy capaz. ¿A quién no quieres decepcionar? Al Dínamo. Tú no estuviste en la boda, no tienes ni la menor idea. ¿De qué cosa? Artem fue invitado al Dínamo. Lo eligieron a él, no a ti. ¿Qué? ¿Así fue? No, Ilia me felicitó justo el día de hoy. Espera, ¿él te dijo felicidades porque te llevarán al Dínamo? No, solo me felicitó y dijo que haría un anuncio por la noche. Es todo. Pero en la boda él dijo que Artem había sido invitado al Dínamo. Lo más probable es que te felicitara... porque tomarás su posición y jugarás en el primer equipo. Ya veo. Espero que no hagas nada estúpido. Ya sabes, en el deporte como en la vida hay que saber perder y llevar la cabeza en alto. ¿Cuánto más se despedirán? Bebé. ¿Qué, bebé? ¡Vamos a perder el vuelo! Tenemos mucho tiempo para llegar. Solo debemos dejarlos hablar. Lidia, ¿por qué no te quedas? Buenas tardes. Y es que tú... Hola, ¿qué tal? Hola. Después de todo, ya no son pequeños. Ellos van a resolverlo. Ilia, estoy preocupada. Es una ciudad nueva. Saldrán a bares y restaurantes. Y Artem tiene que apegarse al régimen. Los acomodaré y volveré. ¿Por qué va con nosotros? Después de todo, ya somos adultos y podemos cuidarnos. Además, hay un teléfono y podemos llamar. Tal vez tengas razón. Adiós. Adiós. Mm.
4 años después. ¿Lo haces de nuevo? Te he pedido 1,000,000 de veces que no actuaras así, pero lo haces a propósito. Uno no tiene que hacer nada para molestarte. Estás siempre de muy mal genio desde temprano. No actúes como si todo el mundo te estuviera lastimando. Yo soy la infeliz aquí. Estabas en contra de esto desde el principio. Ahora no solo estás sentada en nuestro cuello, sino que también quieres morder más fuerte. Yana, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa esta vez? Date cuenta. Tu madre piensa únicamente en sí misma. Eso es lo que está pasando. ¿Cuántas veces le he pedido que no comprara comida en el mercado? Ese queso está apestoso y esa leche... Mamá, de verdad, ¿por qué necesitas ir al mercado? Puedes pedir la entrega de supermercado y así no te cansas. Todo es orgánico e inspeccionado. Los productos son más saludables y contienen más vitaminas. Necesitas fuerza ahora mismo. Tienes partidos difíciles. ¿Escuchaste? ¿Cómo trato con ella? Tú dímelo. Bueno, bebé, mamá quiere lo mejor. ¡Ay, pero por supuesto que sí! ¿Qué se supone que tengo que hablar contigo si no entiendes lo más básico? Uno de ustedes debe entender. Ella no hace más que interferir en todo, pero no puedo ganar un solo centavo. Yana. ¿Qué familia? ¿Yana qué? ¿No tienes suficiente dinero? No. Pues dímelo. Lo estoy diciendo. Estoy cansada de ahorrar cada centavo. Me pediste que dejara la revista. ¿No es así? Renuncié para hacerte feliz, para complacerte. ¿Y quién soy ahora? La esposa de otro jugador de fútbol. Yana. Sabes bien que tenía el sueño de comenzar mi propia revista, pero no te importó. No te preocupas por mí. Estoy harta de ustedes. ¿Por qué no tienen un bebé? Tal vez tú, Yana, sea más amable y deje de desquitarse conmigo. Mamá, ¿cómo que un bebé? Todavía no hemos vivido para nosotros. Es su quinto año de vivir para ustedes. Tenemos una casa muy grande. ¿Qué más necesitas? Escucha, Yana se aburre en casa. Necesita encontrar alguna actividad. Pues aquí en casa, déjala cuidar al niño. Yana quiere comenzar su propia revista. Ella quiere hacer algo. Pues que comience su revista con su propio dinero. Mamá, Yana es mi esposa. Mi dinero es su dinero. Hola. Hola. Tu carruaje te espera. Pensé que preferirías ir a trabajar en auto en un día como este, en vez de esperar un autobús. No quieres enfermarte. Gracias. Pasa. Con cuidado. Felicitaciones por el próximo feriado del 8 de marzo. Muchas gracias. ¿Mm? Por favor, no ahora, Blake, ¿de acuerdo? Tengo una reunión con el profesor en una hora. Necesito concentrarme, es muy importante. Entiendo, el trabajo va primero. Está bien. Esperemos. Ya es costumbre. ¿Estás siendo irónico? ¿O te estás quejando? ¿Por qué puedo llegar al hospital por mi cuenta? Si es tan difícil para ti controlarte. Disculpa, disculpa. Fue una broma. Muy mala. Una broma. Estoy dispuesto a hacer las paces. Hice reservaciones en el restaurante a las 8. Celebraremos tus victorias profesionales. Tengo una sorpresa para ti. Di que sí. ¿Mm? Lo siento, señor, pero solo tiene 100,000 en su cuenta. Lo sé. Por eso quería hablar de tomar un préstamo personal con su banco. Es una gran idea. Tenemos términos de crédito interesantes en este momento, pero en el caso de una cantidad tan grande, el banco necesita una garantía para el préstamo, que sea del mismo tamaño del préstamo. Toma mi casa como garantía. Vale mucho más que $200,000.
Así el banco no arriesga nada. La casa estaría bien. ¿Por cuánto tiempo le gustaría tomar el préstamo? La temporada termina pronto. Habrá buenas bonificaciones, así pagaré mi préstamo. ¿Lo toma por un año? Sí. ¿Lo redactamos? Felicidades. Los resultados son excelentes. Eres una de mis mejores pasantes y he enseñado a muchos de ellos en 30 años, créeme. Muchas gracias, profesor Anatolievich. La pasantía en su departamento fue muy importante para mí. La experiencia que me dio fue invaluable. Uno no necesita nada más que ayudarlo y operar con usted para aprender. Créeme, es algo que podrías hacer tú misma. No sé. Se trata de que el talento ya venga en ti, créeme. Es imposible imitar eso. Pero ese no es el punto aquí. Tengo una oferta para ti. ¿Qué oferta? Abriremos el departamento de trauma deportivo el próximo mes. Estaría muy contento si aceptaras nuestra oferta de quedarte a trabajar. Tienes un gran potencial. En pocos años, podrás ser la jefa de este departamento. Nunca lo soñé. No me atreví a soñar con eso. Estudiantes de todo el país vienen aquí solo para verlo operar. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Bien, Vika. ¿Tenemos un acuerdo? Claro que sí, sí. Muy bien. Ella está tratando de sacarle dinero. Ella quiere que le dé dinero para publicar una revista de sociedad y yo no quiero que lo haga. Pero él cumple todos sus caprichos. Y nada es suficiente para ella. Si hubiera podido, ya se habría devorado al mundo entero. Es increíblemente codiciosa y él es ciego, no ve sus intenciones. Lo resolverán, no son niños. Así que ese es su destino. Tiene que entender cómo es la vida. ¿Cuánto tiempo más puedes cuidarlo, Lidia? Ya no es un niño, es un adulto. No lo sé. Mi corazón tiene la idea de que él se va a quedar aquí solo. Estoy preocupada por él. Has estado muy callada. Pero dime, ¿cómo van las cosas en la pasantía? Todo está bien. ¿En serio? El profesor me ofreció un trabajo de planta en el hospital y yo lo acepté. Eso es genial. Felicidades. Brindemos por tu carrera profesional. Y por ti. Muchas gracias. Esto es genial. Bueno, el tema de tu carrera está resuelto. Esto deja solo tu vida personal. ¿Recuerdas que te dije que te tenía una sorpresa esta noche? Bueno, yo... En el momento más importante, todas las palabras se van de mi cabeza. Permíteme decírtelo. Victoria... ¿Quieres casarte conmigo? Oleg, eres una persona maravillosa. Me salvaste cuando me sentí realmente mal. Eres muy importante para mí. Como un amigo, como un hermano. Pero... no te amo. Lo siento. Victoria, cariño, el amor no es el aire. Puedes vivir sin él. Lo más importante es una familia y tu responsabilidad. Saber que hay una persona a tu lado que no te traicionará. No puedo ofrecerte más que todo mi respeto. Está bien, tu respeto me basta.
De acuerdo, no te apresuraré. Bueno, y para que sepas que hablo en serio, esto es para ti. ¿Qué es? Estas son las patentes sobre mis inventos. Todas. Ahora son tuyas. Oleg, por favor, no hagas esto. ¿Por qué? Por favor, no te niegues. Tómalas. Todo es un gesto amistoso. Mi dinero es tu dinero. ¿Mm? Te dije que dejaras tu ropa maloliente en el cuarto de lavado. No puedo soportar el olor. Lo sé, ahora la llevo. Estoy realmente cansado. Hoy perdimos el juego, por si acaso te lo estabas preguntando. Pierdes tan seguido que ya me acostumbré. No puedo molestarme por cada juego de fútbol que pierdes. Has estado tan enojada últimamente. Ya no sonríes. Ni me hablas. ¿Ya has dejado de amarme? ¿Por qué debería amarte? Dime qué has hecho. Lo único que haces es molestarme todo el día. Sé qué hacer para animarte. Podemos iniciar una editorial para que puedas publicar noticias sociales en una revista brillante y agradable. Para cubrir eventos sociales, espectáculos de moda. ¿Te gusta la idea, no? ¿Estás borracho? ¿O perdiste la cabeza? La revista es algo muy caro. Se necesita una gran cantidad de dinero que nosotros, por supuesto, no tenemos. ¿Lo tenemos? Tomé un préstamo. Es suficiente para todo. ¿De verdad crees que puedo tener una revista? Uh-huh. Como habíamos quedado, riega las plantas. Uh-huh. Una cosa más, acepté buscar un departamento en Berlín. Según el corredor, hay varias opciones. Todos ellos en un barrio de moda. Te enviaré las fotos y me dirás qué te gusta. Oleg, pero aún no he decidido nada. Me estás presionando. No puedo ir tan rápido. ¿Qué quieres decir con presionar? Tenemos 6 meses por delante. Hay que encontrar el departamento. Cuando te decidas, ya todo estará listo. Muy bien. Así que estás asumiendo que voy a estar de acuerdo. Realmente me estás molestando. Yo no estoy segura de estar lista para renunciar. Lo harás mejor en Europa. ¿Sabes cuánto trabajo hay? Serás una médico famosa. Pero la ciudadanía necesita ser resuelta. Otto me prometió ayudar con el permiso de residencia. Voy a firmar los papeles. Luego nos casamos y tendrás permiso. Bien. Pero no te he dicho que estoy de acuerdo. Así es. Tienes medio año por delante. Piénsalo. ¿Sí? Ah, Artem. ¿Puedo? Sí, entra, por favor. Siéntate. Tenemos que hablar de algo. Seré directo, no me andaré por las ramas. Permíteme ser muy claro.
En los últimos juegos que has jugado, tu desempeño ha sido muy bajo. Analizamos la dinámica y decidimos que vamos a poner a otro jugador en tu lugar. ¿Están terminando con mi contrato? No. Es solo un pequeño experimento. Te quedarás en la banca. Descansa, gana fuerza. Entonces ya veremos. Sí. Por cierto, Artem, él es tu reemplazo. Creo que ustedes se conocen. Sí, nos conocemos. ¿Sucede algo, Victoria? Gritaste muy fuerte. Lo siento mucho, Masha. Disculpa si te asusté. ¿Estabas soñando? Soñé que sufría un accidente automovilístico. Dios mío. Había vidrio y metal alrededor. Trataba de decir algo, pero realmente no podía. Los brazos y piernas no me obedecían. Mis ojos estaban cubiertos de sangre, entonces comencé a gritar. Con un trabajo como este, nuestros sueños podrían ser peores. No has descansado en absoluto, por eso soñaste eso. Cálmate un poco. ¿Por qué no nos tomamos una taza de té? ¿Cómo está? La operación fue lo más exitosa posible, tomando en cuenta sus lesiones. La condición del paciente es extremadamente grave. No puedo decirles que todo va a estar bien. Igor, ganamos 2-1. Anoté el gol de la victoria. Ya hablé con tu médico. Tenemos que irnos. ¿A dónde iremos? Nos iremos a casa. La clínica no puede tenerte aquí gratis más tiempo. ¿Qué quieres decir con gratis? Nosotros... ¿Qué nosotros? El club se negó a pagar. Ya no estás en el equipo principal. Casi nos quedamos sin dinero. ¿Tomaste mi teléfono? ¿Cómo obtuvo Igor tu número de teléfono? ¿Por qué estuviste revisando mis cosas? Igor vino a verte cuando estabas inconsciente. Intercambiamos números. ¿Es un crimen? ¿Por qué los intercambiaron? Pensé que quizá podrías necesitar ayuda. ¿Por qué te envió un mensaje de texto diciéndote que anotó el gol? ¿Qué es él para ti? Eso no debería preocuparte. Él lo hace para hacerte enojar. Tienes que entenderlo muy bien. Toda su vida han competido por todo y ahora estás cayendo en esa tontería. Llamaré a tu madre. Trate de no cargar demasiado la espalda. Cualquier movimiento repentino podría causarle un fuerte dolor. Podría significar el hospital o una cirugía. Muchas gracias por atendernos. La acompañaré. ¿Puedo conseguirte algo?
¿Un té o un jugo? Quédate aquí. Hace mucho tiempo que no estamos juntos y ya te echo de menos. Debes controlarte. Sabes que no debes moverte. No tenemos dinero para un nuevo hospital. Dinero, dinero, solo dinero. ¿Puedes dejar de hablar de dinero? No, no puedo. Alguien tiene que pensar en lo que comeremos mañana y cómo pagar las facturas. No se puede vivir cómodamente con la pensión de tu madre. Tenemos un préstamo. Podríamos aguantar hasta que me recupere. Ese dinero se ha ido. Lo puse todo en mi negocio. ¿Cómo se suponía que ibas a ver que esto te pasaría a ti? Adiós. ¿A dónde vas? A una reunión de negocios. Quizá llegue tarde. No me esperes. Yana. Ya tengo que irme. La enfermera llegará a ponerle a Artem su inyección y tengo que pagarle. ¿Estás ordenando esto? ¿Te sacrificas o es una nueva tendencia? ¿Tengo otra opción? Siempre hay una opción. Solo hay que mirar en la dirección correcta. ¿Hablas de algo específico o me estás tomando el pelo? Específico. Ven a vivir conmigo. Nos cuidaremos el uno al otro. ¿Estás sugiriendo que deje a mi esposo? ¿Abandonar a Artem en un momento tan difícil para él? ¿Qué significa? Te sugiero que pienses en ti. Eres una mujer joven, hermosa, inteligente. ¿Quieres cuidar de una persona discapacitada por años? Él no puede ganar dinero en su condición ni cumplir con su deber como esposo. Es como un piloto derribado. ¿Y tú vas a caballo? Sí, voy a caballo. La capital te abrió las puertas del éxito y te sientes como un rey. ¿Te sentarías conmigo en el trono real? Lo voy a pensar. Piénsalo. Adiós. Pero no demasiado. Hay una fila de mujeres esperando. ¿Dónde has estado? Me asustaste. ¿Por qué estás despierto? No tengo que dormir. Quiero saber dónde has estado. Te dije que llegaría tarde debido a una reunión de negocios. ¿Por qué te alteras? ¿Tarde es hasta la mañana siguiente? No quieras verme la cara de estúpido. Mis piernas no funcionan, pero mi cabeza está bien. ¿Hay algo entre tú e Igor? ¿Una relación? No seas ridículo. Por cierto, no soy de tu propiedad y tengo derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios, mamá tenía razón. Solo sabes quejarte de todo. ¿Y eso piensas sobre de mí? Sobre ti y tu dinero. Llega un momento difícil y renuncias a todo. Asegúrate de no arrepentirte más tarde. ¿Arrepentirme? ¿De qué debo arrepentirme? ¿De tener un marido discapacitado? ¿De tu fastidiosa madre o de qué? Debería haber renunciado a todo hace mucho tiempo. Quería ser un muro de piedra tras de ti, pero solo eres un perdedor. No hagas esto, por favor. No me ruegues, Artem, no lo hagas. Solo pienso en mí misma, ¿verdad? Quiero vivir, ser feliz y no cuidar a un lisiado. Yana, voy a lograrlo. Solo dame algo de tiempo, por favor. ¡Yana!
Oye, hijo. Necesitas comer. No has comido en muchos días y podrías morir si sigues así. Tal vez eso es lo que quiero. No, no digas eso. No deberías sufrir por esa maldita llana. Ay, maldigo la hora en que llegó a tu vida. Mamá, ¿cómo voy a vivir? ¿Quién querrá un hombre como yo? Solo hay un camino por recorrer al otro mundo. ¿Por qué dices esas cosas, hijo? Mucha gente vive de esa manera. Y está bien. Participan en los Juegos Olímpicos, crían hijos. Escucha. Vámonos a casa mejor. No necesitamos vivir en la capital, no funcionó. Mamá, tú... Será mejor vivir dentro de las paredes de nuestro hogar. Te recuperarás más rápido. No trabajé tan duro para renunciar a todo a la vez. Debemos abandonar la casa rápido. Acabo de recibir una carta del banco. Debemos renunciar a la casa por la deuda del préstamo. Así que... ya nada nos mantiene en este lugar. Mamá... lo siento. Este departamento y también el mío. Compraremos uno nuevo que sea más grande y espacioso. No te preocupes, sobreviviremos. ¿Qué fue eso? Artem. Artem, hijo. Ilia, llama a una ambulancia. Ya. No te muevas. Cuidado, hijo. Shh. Espera. Tranquilo, querido. No te muevas. ¿Pero por qué lo trajeron aquí? Le dije que llevara a los pacientes de gravedad a sala de urgencias. Ve a llamar a Klimchuk. Se especializa en casos como este. Es un atleta. Doctora Victoria, tenemos un paciente aquí. Sufrió un shock. Su pulso es filiforme. 120 por minuto. No hay pulso en las arterias periféricas. ¿Harás algo o morirá aquí mismo? Llévalo a la primera sala de examen, rápido. Llévenlo a resonancia magnética. No puedo olvidarte. Episodio 3. Alforfón con chuletas y algo de ensalada. Todo es fresco y casero. Mamá, sácame de este lugar, por favor. No necesito este hospital ni tampoco a los médicos. Quiero ir a casa. No quiero estar mucho tiempo en el hospital. ¿Pero qué estás diciendo, hijo? Todo estará bien. Solo necesitas ser paciente. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Y por qué te importa cómo me siento? Artem. ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Por qué vienes aquí todos los días? Artem. Ella es Victoria Serivna, tu médico. Yo lo sé. ¿Y por qué le hablas así? Se podría decir que te sacó de entre los muertos. Deberías agradecérselo. Nadie le dijo que lo hiciera. Vaya con la salvadora, Madre Teresa. ¡Largo de aquí! ¡No soporto Artem. Verte! ¡Nadie necesita tu amabilidad! Artem, Victoria, yo... Está bien, volveré más tarde.
Tal vez esté en un estado de ánimo diferente. Perdona. Ni siquiera lo esperes. Contigo siempre seré igual. ¿Por qué te comportas de esa manera con Victoria? ¿La conoces? No. ¿Por qué le gritas así? Ella es una muy buena persona. Ella cree que puede volver a ponerte de pie. ¿A quién estás escuchando, mamá? Los mejores médicos de la capital no pudieron ayudarme. Ella solo ha sido médico durante una semana. Yo le creo. Es una buena persona. Ella tiene un gran corazón, pero todo tiene sus límites. No seas grosero con ella. ¿Cómo te debe tratar después de esto? No te comportes así con ella. Déjame demostrarte lo bella que es la vida. ¿Estás diciendo que nunca tuve una vida? Por supuesto que no. ¡Fue aburrida! ¿Qué vida pudiste tener con ese niño de mamá que es tu esposo? No puedo creer lo engreído que eres. Estoy satisfecho conmigo mismo. ¡Hola! ¡Wow, wow, wow! Hola. Hola, Ilia. ¿Estás cansada? Sí, estuve todo el día de pie. Bueno, cenaremos pronto. ¿Cómo está Artem? ¿Ha mejorado? Ojalá lo hiciera. Él quiere que lo traiga a casa. Se pelea con los médicos. ¿Puedes creer que hoy echó a Victoria de la habitación? ¿Por qué está tan enojado con ella? No lo comprendo. Lidia, tienes que saber algo. ¿Recuerdas la noche en que nos conocimos? Sí, cuando unos matones golpearon a Artem en el parque. Sí. Él estaba con una chica. Empezaban a salir. ¿Por qué me dices eso hasta ahora? Esa chica era Victoria Serivna. Espera, ¿la doctora es la exnovia de Artem? Sí, podría decirse. Entonces ella era una pasante. Salieron por poco tiempo. Pero Artem la dejó por estar con Yana. Como ves, es una mala historia. Artem no me dijo nada sobre eso. Todo comenzó muy rápido. La boda, mudarse a Kiev. Nadie recordaba la historia de esa chica. ¿Nadie? Artem pudo no haber recordado. ¿Pero cómo se sintió esa joven? ¿Puedes imaginarlo? Ay, Dios, esto es doloroso. ¿Por qué estás tan molesta? Fue hace mucho tiempo. Todo está olvidado. Algo así no se olvida. Deberías ver la forma en que mira a Artem. Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Tenemos que disculparnos con la doctora Victoria. Está bien, nos disculparemos. Pero no somos quienes deberían hacerlo. Es cierto. Bebamos un poco más. Muy bien. Con nuestra suerte, vamos a destrozar esta capital. Más dinero, más fama. Aún no hemos brindado por eso. ¡Brindemos! Por el dinero y la fama. Disculpa, hermosa. ¿Nos traes dos botellas más? Y que sean del whisky más caro. Deberías dejar de beber. Quiero irme a casa. ¿Por qué? Los jóvenes debemos divertirnos. Los jubilados se quedan en casa. ¿Qué jubilados? A este ritmo no llegaremos a la jubilación. Dame las llaves, me iré yo sola. Dámelas ahora mismo. Está bien, haré lo que me pides y te llevaré a donde quieras, a cualquier parte. Te sorprenderá ver los lugares que te voy a mostrar, te lo juro. ¿Vas a conducir en estado de ebriedad? ¿Estás demente? Uno de ustedes ya se estrelló en su auto, no necesito otro. Escucha, no me compares con Artem o te golpearé la cabeza. No me gusta que hables de él. ¿Eso es todo? Sí. ¡Suéltame ya, estúpido! Eres un idiota. Bien, suficiente. ¡A bailar!
Yana. Yana, ¿eres tú? No, soy yo. Lo siento. ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué estás aquí? Te traje medicinas. Estabas dormido, no quería despertarte. Me quedé a esperar y me dormí. La enfermera lo puede hacer. No tienes que hacerlo tú. Artem, ¿por qué estás enojado conmigo? Solo quiero hacer algo por ti. No eres un desconocido y en tu condición necesitas un cuidado especial. Escucha, tengo esposa. Ella me ama y cuidará de mí. Lo que sucedió entre nosotros terminó hace mucho tiempo. No debes esperar nada de mí. Sabes, tú no has cambiado. Fuiste un tonto y sigues siendo un tonto. Oye, y por cierto, ¿tu esposa sabe dónde encontrarte? La cirugía abierta en la médula espinal fue exitosa. La tomografía salió normal, su estado es estable. Pero la condición del paciente no es buena. Analicemos las opciones, colegas. Recomiendo optimizar el resultado con medidas estabilizadoras adicionales en las vértebras del paciente. Profesor Dimitro, una nueva operación en su estado actual es de alto riesgo. Recomiendo aparatos ortopédicos, fisioterapia y ejercicios terapéuticos moderados. ¿Hacer ejercicio? ¿Qué? ¿Estás loca? Eso lo matará. Está bien. Señora Petrovna, debemos hablar. Tal vez deberíamos tener médicos más experimentados. Usted no se preocupe. Este hospital cuenta con los mejores médicos de la ciudad. Pero no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. Confíe en mí. Encontraré el tratamiento adecuado para su hijo. No hay ninguna mejoría porque Artem está en un estado emocional muy inestable. Nuestro trabajo es hacer que quiera recuperarse, pero no funciona si él no quiere. Lo entiendo muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Colegas, le daré al paciente un analgésico más fuerte. Como saben, debemos tener mucho cuidado con las dosis. El medicamento debe ser regulado. La sobredosis podría ser fatal. Claro, me ocuparé personalmente. Está bien. Y mantengamos la calma. Observaremos al paciente un poco más. Nos reuniremos la próxima semana para discutir la estrategia del tratamiento. Ya pueden retirarse. Voy a terminar en una hora. Todavía estaré aquí. Muchas gracias. A este ritmo, estaremos en la cima de nuestras ganancias el próximo año. Y planeo cuadruplicar el monto de mi pago inicial. Muy bien. Después de la difusión de estas patentes, podemos hablar con seguridad de varios millones, según mis cálculos. Oleg, estoy muy contento con nuestra colaboración, pero hay una cosa que me preocupa un poco. ¿Qué le preocupa? Cuando estaba revisando las patentes, me enteré de que están registradas a nombre de Victoria Klimchuk. ¿Puedes explicarme quién es? Claro, ella es mi futura esposa. Le di estas patentes cuando le propuse matrimonio. Los eslavos son personas originales. En cuanto a nosotros, los alemanes, es un movimiento arriesgado. Espero que no sea un problema para nosotros. No, no habrá ningún problema. Planeamos casarnos justo después de mi regreso de Alemania. Hasta entonces, espero obtener la ciudadanía y ayudar a Victoria con el trámite. Después, ella transferirá todas las patentes a nuestro proyecto. Espero que Victoria entienda el tesoro que ella ha recibido.
Yo tengo mucha suerte. Es una persona realmente increíble. Honesta y decente. Ya no hay personas así. No, nunca conocerás a una chica así en Alemania. ¿En serio? Es bueno que todavía existan algunas. Sí. Ya me voy, Igor. Igor. ¿Me estás escuchando? Voy al salón de belleza, volveré por la noche. Ay, qué horror. Un borracho. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Quién crees que eres? Soy Ana Arquipova, revista Social News. Necesitas pedir permiso antes de tomar una fotografía. ¿Cómo puedes explicar los eventos de anoche? ¿De qué eventos hablas? Mira, echa un vistazo. Puedo ver que estás completamente sorprendida. Obviamente no sabías cómo pasaba el tiempo él mientras dormías. Es una tontería. Él no me engaña. ¿Quieres un escándalo? Vas a fracasar. Eso no es lo que parece. Estoy hablando de lo que vi personalmente. Estuvo fuera toda la noche, cayéndose de borracho, con un montón de chicas. ¿Y me estás diciendo que no es infiel? Fue una despedida de soltero. ¿Una despedida? Sí, esta es una fiesta donde el prometido pasa un buen rato antes de la boda. ¿Lo habías escuchado? Van a casarse, pero dime cuándo. ¿Ya te divorciaste de Artem? En eso están trabajando mis abogados. Cuando me divorcie de Artem, me casaré con Igor de inmediato. ¿Está claro? Matrimonio y divorcio. ¡Qué emoción! Artículo es muy interesante, no puedo dejar de leerlo. ¿Ya viste las fotos? ¿Por qué no estás en la recepción? La doctora Serivna se fue a casa y me pidió que me asegurara de que nuestro futbolista haya tomado su medicina. ¿Y la tomó? Acabo de llegar. Mira a este bastardo. Por supuesto que no. No lo hizo. Y por la mañana se quejará del dolor en la espalda que pasó por la noche. Por supuesto que le dolerá. Solo perdemos el tiempo. No lo regañes. Mira lo joven y guapo que es. Debe disfrutar la vida, no seguir siendo un discapacitado. ¿Por qué sentir lástima por él? Vamos, una estrella del fútbol. Pensó que siempre tendría una buena vida. Pero ahí está. La vida siempre es justa. Pondrá a todos en su lugar, ya sea que quieras que lo haga o no. Deberías compadecerlo, no matarlo con veneno. ¿Cuánto tiempo más puede aguantar? Es cierto, tiene mala suerte. Sí. Escriben aquí en la revista que su esposa solicitó el divorcio. Los abogados vendrán aquí pronto. Aquí lo dice. ¿El divorcio? No podía esperar hasta que él estuviera mejor. Aparentemente ella no puede esperar. Se va a casar con otro jugador de fútbol. Aquí están las fotos, mira. Chicas, Malchevsky llama a todos a la sala de emergencias. Hubo un accidente. Trajeron 5 pacientes. Rápido. Lo siento, ¿podemos volver? Olvidé algo muy importante. Como usted diga, es su dinero. Ah!
Vete, no hagas esto. Vete, no tienes que hacer nada aquí. Dame eso. No. Dámelo. No. No voy a ir a ninguna parte. ¿Crees que eres una gran salvadora? ¿Crees que te estaré agradecido? Pues te equivocas. No esperes mi gratitud. No necesito tu gratitud, solo estás confundido. Pero tarde o temprano esto terminará. Nadie muere de decepción. Confía en mí. No siempre dolerá. No necesito tu gratitud. Solo quiero estar cerca para ayudar a tu recuperación. ¿Por qué quieres a un lisiado? Encuentra para ti a alguien mejor. Yo nunca podré hacerte feliz. Yo solo soy mala suerte. Mentira. Es cierto. Te digo que es mentira, porque yo fui muy feliz cuando estuve contigo. Escucha, hace 5 años yo era muy feliz. No importa cuánto trate de olvidarte, no he podido lograrlo, ¿lo entiendes? Разорваны сны, разорваны Но как тут собрать, но как тут соврать Но чем тут помочь Я буду ловить, губами ловить Envíe un mensaje de texto o vuelva a llamar más tarde, por favor. Hola, mi amor. Llamo desde Alemania. No he podido contactarte. Seguro descansas después del trabajo. Espero que recibas este mensaje cuando despiertes. Te tengo buenas noticias. Firmamos el acuerdo con Otto. Pronto el dinero va a empezar a llegar. Obtuve el permiso de residencia. Todo está bien. Lo más importante es que estoy por volar a casa. Estaremos allí en 2 semanas. Por favor, llámame cuando escuches esto. ¿Todo bien? Besos, adiós. Просыпаясь с утра, ты держи меня под шум городов. И одеваясь с утра, ты спрячь меня в тени рукавов. И пусть говорят, что все унесет водой. Не верь никому, я буду всегда с тобой. Я буду тонкой нитью на твоем запястье. Lo siento. ¿Puse presión sobre tu brazo? No, por favor. ¿Qué hora es? Tengo que correr. Habrá rondas pronto. No quiero que me vean aquí. Prométeme algo. ¿Qué exactamente? Que volverás. Ya no puedo prescindir de ti. Lo prometo. Pero tú también tienes que prometerme algo. Pídeme lo que quieras. Oh, por Dios. Deja de torturarte y comienza la rehabilitación física. Si quieres volver a caminar, tienes que hacer ejercicio. Va a doler. Si no, no será posible. Está bien. Entiendo. Hagámoslo de nuevo. Bien. Bien hecho. Tómate tu tiempo. Tienes que mantener la espalda muy recta. Esto es muy incómodo. Aprieta el músculo. Exactamente. Ese es el punto. Tienes la zona de presión aquí. Uh-huh. Y aquí estamos trabajando el problema. ¿De acuerdo? Sería más fácil poner la carga en la pierna. Primero, tu espalda no sufriría. Segundo, el estiramiento de la pierna estaría controlado. Y en tercer lugar, es un enfoque que permite un entrenamiento sistemático.
Ustedes los atletas son tan inteligentes que se está volviendo aterrador. Solo hay una cosa que no consideras. Soy el jefe en esta sala y decido qué máquinas de ejercicio deben usarse y durante cuánto tiempo para restaurar tu rendimiento físico. No quiero ofenderte. Solo quiero lo mejor. Además, el ancho de las barras. ¿Por qué no hacer que el espacio entre las barras sea ajustable? Sería mejor. Las personas tienen diferentes alturas. Para algunos es incómodo. Serán muchas las incomodidades. ¿Sí? Es fácil de resolver. Solo tienes que inventar una nueva y eso es todo. Lo resolveré. No lo dudes. Soy un tipo terco. Hago las cosas. Solo tengo que averiguar cómo funcionan las cosas aquí. Te deseo mucha suerte. Manos a la obra. Gracias. ¿Te saltaste el almuerzo? ¿Te pasó algo? No tengo hambre. ¿Qué pasa? Estoy tratando de mejorar la máquina para rehabilitación de pacientes con traumatismos como yo. ¿Qué tiene de malo esta? ¿Sabes? Las personas tienen diferentes alturas, diferentes longitudes de brazos, pero el ancho entre estas barras no está regulado. No es muy bueno. He encontrado la manera de hacerlo ajustable. Déjame ver. Tiene sentido. Lo estás haciendo muy bien. Debes continuar. No puedo ir más allá de este documento. No soy ingeniero. No puedo montar esta estructura. Yo tengo una idea. Uno de mis mejores amigos tiene su propia oficina de diseño. Les daré tus dibujos. Son expertos y podrán mejorar tu máquina de ejercicios. Perfecto. ¿Qué les puedo llevar? Creo que esta. ¿Sí? Muy bien, está bien. No olvides la comida y toma tus medicamentos a tiempo. Sí, comeré más tarde. Asegúrate de comer más tarde. Claro que sí, Victoria. Yo te juro que voy a mejorar. Haz un cambio. Hola, Seri. Hola, Victoria. ¿Qué te trae por aquí? Estoy aquí por negocios. ¿Me necesitas? Todavía no lo sé. Tal vez podrías ayudarme con esto. Mira. ¿Habrá un concurso de dibujos infantiles en estos días? No es gracioso. Esta es la máquina de ejercicios que uno de mis pacientes está usando. Encontró la manera de mejorarla. ¿Pueden ayudarnos? Es muy importante. ¿Oleg lo sabe? No creo que le importe mucho. Toma asiento. No puedo quedarme mucho. Tengo prisa. Lo intentaremos, Victoria. ¿Nos darás unas semanas? Seguro. Tendremos que posponer algunas cosas. Te lo agradezco mucho. No me agradezcas todavía. Te debo una. Cuídate. Adiós. ¿Cree que podamos parar en la florería? Por supuesto que sí. Gracias. Oleg, ¿ya regresaste? Sí, aquí estoy, al fin. ¿Por qué te fuiste tanto tiempo? Yo pensé que tú y Vika habían terminado. No, yo estaba en el extranjero. Llegué hace una hora. Vine directo aquí. Ella no está en casa. ¿No? ¿Dónde está? En el hospital, claro. ¿En el hospital? ¿Qué la mantiene en casa? Ella no se separará de su jugador de fútbol ahora. ¿Qué jugador de fútbol?
Escucha, prefiero decirte la verdad a que la oigas de extraños. Ella se consigue otro novio. La enfermera Lidia los vio con sus propios ojos. Debes seguir mi consejo. No te tortures más. Tú eres distinguido. Puedes encontrar más chicas. ¿Con qué un jugador de fútbol? Voy a ignorar todo lo que me dijiste. Será mejor que pongas las flores en agua. ¡Qué ingrato eres! Uno hace lo que puede. Es un mal agradecido. ¿Cómo te encuentras? Hola. El futbolista, Artem Grigoriev. ¿Quién eres? Si eres de una revista, no doy entrevistas. No, no soy de una revista. Permíteme que te lo aclare. ¿Quién eres? El prometido de Victoria. ¿Qué prometido? Ella no me dijo nada. ¿En serio? ¿Por qué hablaría de mí? No soy su hombre. Soy un salvavidas, solo por si acaso. Por si decides dejarla de nuevo, ¿sí? Escúchame. No sé lo que tú estás pensando, pero no es así. Espera un momento. Victoria y yo... Espera. Eso de Victoria y tú no existe. Todos tus derechos se fueron por la ventana cuando la dejaste, como todo un bastardo. Mientras estuviste bien, ni siquiera pensabas en ella. ¿Y para qué? Pero yo estuve a su lado. ¿Sabes? Fui yo. Todo este tiempo le ayudé a salir del abismo en el que la dejaste. 2 años, 2, entre el cielo y la tierra. ¿Sabes? Ella renunció a todo. Ella dejó de creerle a la gente. Y justo cuando las cosas están empezando a mejorar, apareciste tú. De la nada. No estoy reteniendo a nadie a la fuerza. Si Vika hubiera querido, se habría ido hace tiempo. No, la abrazas, la abrazas. Verás, ella no puede olvidarte. Y tú ahora estás sujetando a esta mujer que nunca soltaste. Solo que ella está olvidando que las personas no cambian. Tan pronto como estés bien, la dejarás de nuevo y saldrás de aquí. ¿O no? Así que escúchame, Artem. Trata de ser un hombre, ¿eh? Por una vez en tu vida, haz lo correcto. Déjala ir. Déjala en paz. No arruines su vida. Está bien, tómala. Llévatela si puedes. Pero no me pidas que haga lo que no puedo hacer. Oleg, tenemos que hablar. Espera, espera. ¿Puedes explicarme lo que está pasando, cariño? Está bien, Oleg, aquí no. No, hagámoslo aquí. Explícamelo, por favor. Estoy aquí, dejándolo todo, y antes de llegar al departamento, la gente que se preocupa ya me está hablando de tu infidelidad. ¿Qué infidelidad? Se trata de ti y Artem. Dime, Victoria, ¿eres tú o no? ¿Es Artem? ¿No es Artem? Sí, es Artem. Y ahora que se torció su dedo,
Corriste hacia él, ¿no es cierto? ¡Con tu cachorro! Cuidado. No me hables de esa manera. De acuerdo. ¿Cómo lo dirías? Dime. Oleg, yo no te prometí nada. Y no tienes ningún derecho a entrometerte en mi vida personal. Victoria, ¿para qué lo quieres? Él ya te traicionó una vez. Y lo volverá a hacer. Tú sabes que lo hará. La gente cambia, Oleg. Solo tienes que creer en ellos. Ay, por favor. Y no te lo estoy pidiendo. No quiero que vuelvas a hablar con Artem a mis espaldas. No te entiendo. ¿Quieres pasar tu vida con un discapacitado? ¿Quién necesita tales sacrificios? ¿Y nosotros? ¿Qué será de nosotros? Lo intenté, Oleg. Honestamente, traté de olvidar a Artem y seguir adelante. Quería quererte a ti, de veras. Pero esa noche, cuando lo llevaron al hospital, me di cuenta que me había estado mintiendo a mí misma. Todo este tiempo. Como si no hubieran pasado estos años. Victoria, no puedes hacer esto. No puedes tirarlo todo. Me rompes el corazón. Perdóname. Me siento muy culpable por esto. Pero la vida nos da una segunda oportunidad. Simplemente no puedo ignorarla. Esto no terminará bien. Creo que voy a tener que rescatarte de nuevo. Resulta que ahora tú tienes novio. Pues, ¿qué querías que hiciera, Artem? ¿Querías que viviera sola como una monja durante 5 años? Tu Oleg tiene razón. No sacrifiques tu felicidad por un lisiado. Yo no tengo nada. Además, no puedo darte nada. Y él es tan seguro y exitoso. Tendrás una vida tranquila con él. Artem, no sé qué fue lo que Oleg te dijo, pero la realidad es que no es tan cercano a mí como él pretende. ¿De acuerdo? Sí, es una muy buena persona. Le estoy agradecida por ayudarme durante un periodo difícil en mi vida. Pero no tengo un futuro con él. ¿Qué quieres entonces? Nada. Solo estar aquí para ti. Muchas gracias. ¿Por qué? Gracias por creer en mí. Cuando tú estás cerca, yo me siento fuerte. Yo voy a salir de esto. Por supuesto que sí. Y todo estará bien. Así será. Te lo prometo. Lo sé. No tenemos otra opción. Deja de caminar con las barras. Intenta hacerlo por tu cuenta. Cuanto antes comiences, más rápido caminarás. ¿Vamos? Haces que suene como si solo tuviera una pierna fracturada y no una lesión en la espalda. Pero no estoy seguro de que ahora sea el momento. Quizá no llegue el momento adecuado. Ah, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, Victoria. Muy bien. Vinimos a ver a Artem, pero no está en su habitación. Quizá esté recibiendo tratamiento. Creo que está en terapia física en este momento. Ah, tengo unos minutos. Vamos, los llevaré. ¿Debemos ponernos batas? No, no es necesario ahí. Has hecho un gran trabajo últimamente. Ahora escúchame. Deja de aferrarte a las barras y camina solo. Vamos. Buenas tardes.
Hola. Sé valiente, no voy a cuidarte todo el tiempo. Ánimo, con cuidado. Despacio. Despacio. Cuidado, cuidado. Despacio. Eso es, eso es. No. Él tiene que manejarlo solo. Cuidado. Despacio, despacio. Sé valiente, sé audaz, pero no más rápido. Un paso más, hazlo. Bien hecho. En unas cuantas semanas más estarás como nuevo, ¿cierto? Es un milagro, hijo. Lo hiciste bien. Lo hice. ¿Puede caminar? Sí. Escucha bien, Igor. Si no estás en la práctica en 15 minutos, será mejor que ya no te presentes. ¿Entendido? Nadie soportará tus sesiones de bebida. Podemos prescindir de ti. Uh-huh. ¿Hola? Voy en camino. Estoy saliendo ahora. ¡Corre! ¿Puedes levantarte? Igor. ¿Me estás escuchando? Levántate, ellos ya te están esperando. Déjalos que esperen. ¿Qué quieres decir con eso? Igor, te van a echar del equipo. ¿Cómo vamos a vivir? Ya, levántate. Déjame ya, eres muy molesta. Ya encontrarás otro jugador de fútbol, o de hockey, o de béisbol, algún otro que te mantenga. Vete a la mierda. Eres un tonto. Comparado contigo, Artem era un ángel. Sí, levántate, vete con tu Artem, aléjate de mí. Vete con tu Artem, puedes empujarlo en una silla de ruedas el tiempo que quieras. Solo déjame en paz. Dudo que te quiera de vuelta después de lo que hiciste. Pero ir a clubes todas las noches buscándote es mucho más divertido, ¿no? Haré ya lo que levántate. Quiera, déjame en paz. Tú eres una mujer loca e histérica. Eres un alcohólico. Histérica. Es increíble, no ha pasado tanto tiempo desde el accidente y estás caminando por tu propia cuenta. ¿Puedes hablarnos de tus métodos secretos de tratamiento? Tienes razón, hay un secreto. Es la fe ilimitada en mí de mis seres queridos. Creían que podía manejarlo, que iba a mejorarlo. Solo gracias a ese hecho estoy vivo y además de pie. Pero los médicos de la capital predijeron que nunca ibas a caminar. Como puedes ver, estaban equivocados. Puedo caminar. Y además, en poco tiempo podré comenzar nuevamente con mi entrenamiento de fútbol. Es increíble. ¿Esto significa que vas a volver a los deportes profesionales? Ya para. Es demasiado pronto para hablar de esto. Faltan muchas horas de rehabilitación y recuperación. Es un proceso muy largo. Pero creo que Artem puede volver al fútbol. Si él en verdad trabaja. Muy bien. Oleg, nuestros socios quieren mejorar el proceso de producción lo antes posible y necesitamos tus patentes. Dime, ¿cuándo volverás? Sí, Otto. Pero hay algunos pequeños problemas. Necesito algo de tiempo. ¿Crees que podríamos retrasar el proceso de producción un par de meses? Pero ya sabes, cuanto antes empecemos, más dinero podremos ganar. ¿Te das cuenta de que nadie quiere perder esa oportunidad? Claro que sí, lo entiendo muy bien. Es por Victoria. No está lista para ir a Alemania ahora. Está trabajando en un proyecto. No me gusta y... Lo sabe, sin su firma no podemos usar las patentes, lo que sería ilegal. Y no quiero problemas. Otto, tendrás tanto la firma como las patentes. Lo tendrás todo. Esto es temporal. Estás ocultando algo. Yo puedo sentirlo. ¿Qué problema tienen las patentes? ¿Por qué se las diste a Victoria? Entiendo que este es un magnífico regalo de bodas, pero soy un hombre pragmático y me resulta muy difícil creer tal generosidad. O me dices la verdad ahora, o voy a llamar al abogado para que trabaje en el tema de la compensación financiera de tu parte por nuestros gastos. Espera, no llames a los abogados. Ah.
Estas patentes no son mías. No comprendo. En realidad pertenecen a otras personas. Pero no tienen idea de sus derechos sobre ellas. ¿Quieres decir que las robaste? No, no lo hice. Nada de eso. Fue un concepto bien elaborado. Es un negocio. Es solo un negocio. Victoria tiene un historial impecable. Nadie sospecharía que ella estaba haciendo algo ilegal. Me mentiste y usaste a Victoria. ¿Te das cuenta de lo que podría pasar si esto sale a la luz? De acuerdo con nuestras leyes, la chica va a la cárcel y tú te saldrás con la tuya. Espera, Otto. Todo está bien. Te lo estoy diciendo. Todo está calculado. Se consideró todo. Solo hay dificultades temporales, es todo. No sé qué vas a hacer, pero no voy a perder dinero. Si esto no funciona, me reembolsarás cada euro que hayas recibido de mí. Todo está bajo control. Todo estará bien, te lo prometo. La verdadera victoria requiere esfuerzos extraordinarios. Artem Ryoriev. Informe médico, embarazo, 12 semanas. ¿Qué haces? Voy a volver con mi esposo. Ah, buena suerte, buen paseo, pero ya no regreses, ¿entendido? ¡No pienso hacerlo, alcohólico! ¡Lárgate! ¡Pero ya vendrás corriendo! Disculpe, señorita, ¿dónde puedo encontrar a Victoria Serivna? Tal vez ella está con el jugador de fútbol. Aquí está su habitación. ¿Por qué no me sorprende? Oye, camina sin fijarte. Mira dónde vas, idiota. Qué grosera, ¿ya nos insultamos? ¿Eres el más inteligente aquí? Espera, ¿dónde te he visto? Ni en tus sueños. Oye. ¿Cómo has estado? Ella es la esposa. No puedo olvidarte. Episodio 4. Sí, yo me equivoqué. Todas las personas cometen errores. Debemos aprender a perdonar. Volvamos a Kiev e intentémoslo de nuevo. Todo estará bien, nos esforzaremos. No iré a ninguna parte contigo. Como sea, deberías irte. Yo ya no te amo. Dices tonterías. Quiero el divorcio. No vas a divorciarte. Estaré contigo incluso si no quieres que lo haga. Por favor. Lo último que querías hacer era cuidar a un lisiado. ¿Qué ha cambiado? ¿Igor te lanzó a la calle? Dejé a Igor porque tengo una familia. Somos tú y yo. Hay algo sagrado. Es lo mejor que he tenido. Sí, me equivoqué. No sabía lo que estaba haciendo. Pero somos una familia. Debemos tratar de seguir adelante. ¿En serio? Yo solo soy amable contigo. Si no me hubieras dejado, no habría terminado aquí en este hospital y no habría conocido a esa persona que verdaderamente me ama. ¿Cómo? ¿Qué es lo que quieres decir? Vi que la felicidad estaba presente aquí mismo, al alcance de la mano. Qué tonto, yo estaba persiguiendo a un hermoso envoltorio. Así que mientras yo estaba lejos, tuviste a otra. ¿Tener a otra? No. Llegué a casa, al lugar donde debía estar siempre. Así que ahora tú tienes una amante.
Es una novia lo que tengo. Está bien. ¿Y entonces qué hay de nosotros? ¿Tan fácil tiras todo lo que tuvimos en el pasado? ¿Qué quieres de mí? No tengo dinero. La casa fue embargada por el préstamo que tomé. No puedo darte nada. Así que, por favor, planea tu vida de la manera que quieras, pero sin mí. Creo que ahora sí cambiaste. No puede lastimar a una chica tan hermosa. Tendrías que estar loco. ¿Qué quieres? Quiero discutir un problema en común. No tengo problemas, y menos uno en común. Se trata de Artem Grigoriev, tu precioso esposo. ¿Y qué? Ese infeliz se robó a mi futura esposa. ¿En serio? Hace una hora creía que solo tenía que estrangularlo. Entonces te vi. Honestamente, escuché su conversación. Y vi que hay una forma más efectiva. ¿De qué manera? Dila. Tengo una idea, pero es arriesgada. ¿Por qué debería confiar en ti? No tienes otra opción. Y yo tampoco. Te escucho. Hola, Seri. Hola. ¿Cómo está Alemania? Muy bien. ¿Viste una carpeta roja? Ayer la dejé sobre la mesa. Fui con el contratista ayer. No sé, pero una carpeta roja creo que está en el estante. Sí, está aquí. Uh-huh. ¿Y ese paquete para quién es? Estas son las piezas adicionales de la fábrica para Victoria Serivna. Son de su orden. ¿Victoria hizo un pedido? ¿Sí? ¿No lo sabías? No. Ella nos trajo unos planos. Finalizamos el diseño. Es una máquina de ejercicios para uno de sus pacientes. ¿Qué? ¿No debimos hacerlo? No, está bien, está bien. ¿Ella vendrá a recoger el paquete? Sí, pero no le he dicho que ya tenemos las partes. ¿Sabes qué? Yo mismo le entregaré esto. ¿Está bien? Muchas gracias. Hola. Bebé, no cuelgues. Escúchame, por favor, quiero hablar contigo. Te dije que no me llamaras más. No confío en ti. Fin de la discusión. Sigo pensando en ti. No te recomiendo involucrarte con atletas. Ya no puedo jugar. Sigo pensando en ti, en nosotros. Hubieras pensado en eso antes. Tu tren se fue. Regresé con mi marido y todo está bien. No, no puedes hacerme esto. Me siento muy mal sin ti. Me estoy volviendo loco. Me encantas, Yana. ¿Y qué se supone que debo hacer con tu amor? Necesito un hombre fuerte y seguro, y no cumples con esos requisitos. Encuentra una mujer provinciana y ámala a ella. ¡Yana! ¿Yana qué? Tú arruinaste todo. No tienes a quien culpar más que a ti mismo. No soy un hombro para llorar, así que ya no me llames. Ay, Dios, estoy harta de ti. Hola, no quise despertarte. Oleg, ¿qué haces aquí? Te veía mientras dormías y estaba pensando, ¿y si no hubiera pasado? ¿Si todo fuera como antes, tú y yo, nosotros? ¿Y si nada cambió? Pero, Oleg, ya lo hemos decidido. No podemos cambiarlo ahora. Mira, traje la caja con algunas piezas para la máquina de ejercicios. ¿Es para Artem? ¿Es para él? Sí, es para él. Muchas gracias. Tienes suerte. Te preocupas mucho por él. Y haría lo mismo por ti. Ojalá yo fuera él. Por favor, doctora Serivna, baje a la sala de emergencias. Un caso grave. Necesitamos que baje a darnos un consejo. Está bien, ahora voy. Lo siento, tengo que irme. Deja la caja sobre la mesa, por favor.
Está bien. Oleg, otra cosa más. Te agradezco por todo. Olvídalo. Por cierto, te agradezco tu ayuda. No necesito tu gratitud. Agradécele a Victoria. Nada de esto habría sucedido sin ella. Le agradezco todos los días. Solo quiero que sea feliz. Y dudo mucho que la hagas feliz. Cualquier cosa con Victoria ya no es asunto tuyo. Podemos resolverlo nosotros solos. Así que si has terminado, pues muchas gracias por visitarme. Eso es todo en realidad. Artem, buenas noches. Es hora de tu medicamento. Un segundo. Sabes que yo no puedo irme hasta que tomes tu medicamento. De lo contrario, la doctora Victoria me matará. Dime, ¿cómo te fue? Fue más fácil de lo que pensé. Había un vaso de agua sobre su mesa. Ahí puse el medicamento. Y entró una enfermera con su medicina y se la tomó con esa agua. Está bien, he hecho todo lo que me corresponde. ¿Cuánto tiempo tengo? Él es fuerte, unas 2 horas. ¿Y él va a estar bien después de eso? Ya dije que va a estar bien. El medicamento produce alucinaciones, solo eso. Ya me voy. Buena suerte. A los dos. Querido esposo, ¿cómo te sientes? Artem. Artem. Victoria. Ah, sí. ¿Eres tú? Sí, soy yo, Victoria. He venido a verte. Te echaba de menos. ¿Puedo acostarme contigo? Por supuesto que puedes. Bien, querido, muchas gracias. Victoria va a estar aquí contigo. Ну как тут собрать, ну чем тут помочь? Я буду ловить, буду ловить тебя. Я буду просить, руками просить тебя. Я буду тонкой. Тамара? Тамара? Lo siento mucho, doctora. Me quedé dormida por un segundo. Esas cosas pasan. ¿Cómo está mi paciente? ¿Tomó su medicamento? Sí, tomó el medicamento. No rompió las reglas ni discutió con las enfermeras. Y se durmió justo a tiempo. Muy bien. Voy a echar un vistazo. Doctora Serifna, hubo un accidente de tráfico importante. Tenemos 9 heridos en camino. Ayúdenos. Está bien, vamos. Artem.
me dijo que se desmayaría solo 2 horas. Artem, ¿me oyes? No le diremos a nadie que no ha pasado nada. Que todos piensen que estamos juntos de nuevo. De acuerdo, cariño. Tú y yo vamos a tener un bebé. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién te dejó entrar? Lo hiciste tú. Nos reconciliamos anoche, ¿no te acuerdas? Pasamos la noche juntos. Todo fue genial. ¡Sal de aquí antes de que alguien te vea! No iré a ninguna parte. ¡Debes irte! En caso de que lo hayas olvidado, sigues siendo mi esposo legalmente. Y yo soy tu esposa. Así que no tengo nada por qué preocuparme. Hola. Victoria, no sé cómo llegó aquí, honestamente. ¿Por qué le das explicaciones? En caso de que no sepas, es mi esposo. Y si tienes algo que ver con mi esposo, soy yo la que necesita una explicación. ¿Debo recordarte cómo llegué aquí? Tú me invitaste y vine. Pasamos una noche increíble y ahora espero que nos vayamos a casa juntos y volvamos a ser felices. ¿No es así, doctora? Ya cállate. ¿Qué es esto? Eso no es verdad. Esto no puede ser. No puede ser verdad. No podría soportarlo de nuevo. Victoria, no la llamé. Debes creerme. Solo te necesito a ti. ¿Estás diciendo esto frente a tu esposa? ¿Por qué te quedas ahí mirando, niña? ¿No te da vergüenza? Me robaste el marido. ¿Cómo se llama eso? ¡Largo de aquí! ¡No te amo! Eso no dijiste anoche. A ti yo no te dije nada. Victoria. Eres asqueroso. Victoria. No es ¿Qué cierto. Tipo de persona eres? Todo lo que puedes hacer es lastimar a los demás y después decir que no pasó nada. Por Dios, créeme. Te odio, Artem. Te odio, ¿lo comprendes? No te vayas, Victoria. No quiero que te me acerques créeme. Jamás. ¿Por qué te salvé la vida? ¿Por qué? Victoria, escúchame. Ojalá te hubieras muerto. No te vayas, Victoria. Victoria. ¿A dónde vas? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué me vuelve a suceder esto, Oleg? ¡Largo de aquí! Yo no quiero tener que volverte a ver en mi vida. ¿Quieres deshacerte de mí después de lo que pasó anoche? No va a ser sencillo. No sé qué es lo que crees que estás haciendo. ¡Ya no quiero escuchar tus historias! ¡Has arruinado mi vida una vez y no puedes hacerlo de nuevo! ¡Asegúrate de no arrepentirte de lo que dijiste! ¡Piensa lo que estás diciendo! Sabes muy bien que no me voy a rendir tan fácilmente. ¿Has visto a Victoria? Sí, la vi. ¿Dónde? Ella está afuera. Está justo con Oleg. ¿Con Oleg? Sí. ¿Qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo? La está abrazando. ¿A ti qué te pasa? Abrazándola. ¿Sí? Sucedió algo desagradable. Tuvimos una pelea. Pero no pensé que correría con Oleg de inmediato. Ya puedo ver lo feliz que está él por lo que ¿Puedes sucedió. ¿Puedes explicarme mejor qué está pasando? Victoria encontró a Jan en mi cama. Es todo. Nunca va a perdonarte. Lo siento, querida, pero ahora lo entiendes perfectamente. Él no te merece. Es una persona poco confiable. Él te traicionó una vez.
Y ahora lo volvió a hacer, Victoria. Por supuesto, él te necesitaba. Pero solo como un reemplazo. ¿Qué debo hacer ahora? Dime. Salgamos de esta ciudad, por favor. Vamos a Alemania. Tendrás todo lo que necesitas. Lo juro, todo va a estar bien. Dime, ¿qué más necesitas para ser feliz? Ya. Tranquila. ¿Hola? ¿Puedo hablar con Jana? Le llamamos del centro médico. Jana ya no vive aquí. Llámela a su móvil. Su móvil está apagado. Ella envió este número como un teléfono residencial. ¿Por qué la necesita? Jana faltó al ultrasonido que estaba programado y el doctor está preocupado por ella. ¿Ultrasonido? ¿Está enferma? No, es un ultrasonido estándar al final del primer trimestre de embarazo. ¿De qué embarazo habla? Hola, ¿de qué embarazo habla? Buenas noticias, Otto. Victoria y yo volamos a Alemania en una semana, así que el problema puede considerarse resuelto. Muy bien. Espero que no le hayas dicho nada sobre los inventos. ¿No fue así? ¿Porque todo está a su nombre? No se lo diré. No quiero que se involucre. No te preocupes. Ella no va a hacer ningún problema. Todo está solucionado. Espero que todo sea como estás diciendo. Lo es, así es. De lo contrario, puede haber problemas. Pueden afectar no solo a ella, sino también a ti. Quiero que te des cuenta de que serás tú quien estará en graves problemas. Yo lo entiendo, Otto, entiendo. No te preocupes, no habrá ningún problema. Escucha, hazme un favor. Quiero enviarte una foto de este diseño, ¿lo ves? ¿Puedes evaluar si este aparato vale la pena? ¿Es otro artículo robado? No, Otto. Sabes que no trato con ese tipo de cosas. Ya lo he entendido. Nos pusimos de acuerdo en este tema. Es mi antiguo proyecto universitario, solo lo había dejado en el estante. Te lo enviaré y me das tu opinión. Bueno, lo voy a revisar muy bien, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias. Te lo envío enseguida. Odio ver cómo está sufriendo Artem. No come, no duerme, ha perdido peso. Él está a punto de enfermarse otra vez. Además, ella lo vigila todo el tiempo, cada vez que entro. Ella está ahí sin moverse. Es una desvergonzada. Ay, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Con Jana? Me refiero a Victoria y Artem. Lidia, ¿qué puedes hacer al respecto? Victoria no quiere verlo ni saber de él. No van a reconciliarse. ¿O que acaso tú la vas a obligar? ¿Qué tal si los engañamos? ¿Qué quieres decir? Para que se encuentren por casualidad. Van a tener que hablar. Tendrían que hacerlo, ¿no? Así las cosas podrían cambiar un poco. Es una buena idea. ¿Por qué no lo intentamos? Estaba a punto de invitar a Artem al estadio para que me ayude con el equipo junior. Con Victoria será más difícil. Tenemos que encontrar algo para poder convencerla. ¿Cómo te va, doctora? Buenas tardes. ¿Nos visitarás? Últimamente ya no te hemos visto. No te preocupamos, ¿verdad? Creo que lo haces perfecto sin mí. Lo hacemos bien.
Así que espero que no nos veamos más. Porque siendo su esposa legítima, me parece humillante ver la cara amarga del amante de mi marido. ¿Has terminado? Porque no me interesa escuchar más de tus insultos. ¿Por qué debo insultarte? Espera, tal vez lo que yo quiero es agradecerte. ¿Tienes a mi esposo de nuevo en pie? Los médicos de la capital no pudieron hacerlo, pero buen trabajo. Gracias a ti, nuestro niño tendrá una familia completa. ¿Qué niño? Nuestro hijo, mi hijo con Artem. Ahora estamos juntos, estamos felices. Sin embargo, Artem aún no sabe que estoy embarazada. Verás, no pude resistirme a decírtelo primero. Muy bien. Enhorabuena. Gracias. Tengan buena suerte. Cuídate mucho. Claro, iré, Ilia. Y sin hacer preguntas. Ayudaré a tu equipo. Es una buena oportunidad. Muy bien. Te estaré esperando. Tengo que estar en el estadio a las 3 en punto. Estaré allí. Nos vemos. Muy bien. Adiós. Llamaré a Victoria. Sí, Ilia, ¿cómo estás? Hola, Victoria. Hay un rumor de que te vas a ir a Alemania. Sí, así es. Escucha, Victoria, necesito pedirte un favor realmente grande. Es personal. No sé si tú podrías venir. Oye, Ilia, si me vas a torturar con Artem, será mejor no vernos. No diré ni una palabra sobre él. Lo prometo. Solo quería pedirte un favor. Ahora que vas a Alemania, quiero que le entregues algo a mis amigos de allá. Es una carta. ¿Puedes venir al estadio el día de hoy? Digamos, alrededor de las 3. Tengo práctica a esa hora. Sí, está bien, iré. Hasta el rato. Dijo que llegara a las 3. Espero haber sido convincente. Sí. Bueno, Lidia, ya solo nos queda esperar. Un bebé. Tendré un hijo. Un niño. Olga Pavlovets, psicoterapeuta. Mira a tu alrededor y trata de acostumbrarte. Después me dirás qué piensas del equipo. Yo lo sabía. Escucha, Ilia, no esperaba esto de ti. No deberías engañar a la gente. No te vayas, por favor. Hablemos. ¿Cuánto tiempo puedes seguir huyendo de mí? Escúchame, Artem. No tengo nada que decirte. Ve con tu Yana y disfruta de una vida feliz. Son una pareja maravillosa. Son el uno para el otro. No amo a Yana. Ya te lo había dicho. No dormí con ella la noche que vino a mi habitación. Ni siquiera sé cómo llegó ahí. Recuerdo que fuiste a mi habitación y me besaste esa noche. Pero no fui a verte esa noche. Me llamaron de una cirugía de emergencia. ¿Qué dices? ¿Yo sí te vi? Artem, no lo voy a repetir. No estuve ahí esa noche. Y Yana sí estuvo. Así que deja de mentir, por favor. La infidelidad siempre seguirá siendo infidelidad. No hubo ninguna infidelidad. No sé cómo Yana terminó en mi habitación. Pero no pasó nada entre nosotros, estoy seguro. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y lo del bebé? ¿De qué bebé hablas? ¿Entonces salió de la nada? Ah, pues lamento arruinar la sorpresa. Ahora Yana tiene una razón más para odiarme. ¿Qué cosa tan interesante puede ser la vida? Hace 5 años, en este mismo lugar, me dejaste. El círculo finalmente se cerró. Espero que ahora sí seas feliz.
Hola, vengo con Pavlovich. ¿Tienes una cita? Sí, a las 3 de la tarde. Espera, Olga. ¿Sí? Viene contigo. ¿Ah? ¿Igor? Eres la última persona que esperaba ver aquí. Sí, tampoco esperaba verte. Te ves diferente. Tienes un nuevo trabajo, un nuevo apellido. Sí. ¿Sabes? Si quieres cambiar tu vida, no tengas miedo de sacrificarlo todo. Por aquí. Olga Pavlovich, psicoterapeuta. ¿Cómo te ha ido? Mucho mejor de lo que esperaba. Yo amo y soy amada. Por primera vez en mi vida me siento verdaderamente feliz. No se puede decir lo mismo de nosotros. Leí en las noticias que tú y Jana están teniendo una aventura. Y por supuesto sé sobre el accidente de Artem. Jana me abandonó. ¿Por qué? Empecé a beber. Empecé a beber y me volví adicto al alcohol. Y ahora sé que tendremos un bebé. Está embarazada. Quiero cambiarlo todo. Quiero que ella regrese, que sea parte de mi vida. Igor, ¿y tú la amas? Claro que sí. Ella también me ama. Es solo que es ambiciosa. Trata de comprenderla. Ella está decepcionada de ti. Y tener un bebé es una gran responsabilidad, lo sabes. Sí, lo entiendo. De acuerdo. El verdadero amor requiere de pruebas. Y tú tienes que probárselo a Jana. Yo, como médico, voy a intentar ayudarte. ¿Por qué tienes tan poca energía? Pon la carga en tu pierna. ¿O quieres quedar atrapado en este hospital para siempre? No puedo hacer nada. No tengo la energía. Solo pienso en Victoria. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Artem, ellos se van hoy y eso es todo. ¿Se van hoy? Y yo estoy aquí. Y no puedo hacer nada al respecto. ¿Dónde está la sala de fisioterapia? Por el pasillo a la derecha. Gracias. No puedes hacer eso. La vida es vida. Cualquier dolor desaparece. Tienes que luchar. Pensar no solo en ti mismo. Ahora también debes pensar en el bebé. No tiene la culpa. ¿Ese bebé? No entiendo cómo puede decir que vamos a tener un bebé. Tienes razón. Ese no es tu bebé. Salidas internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, que tenga gracias. Buen viaje. Gracias. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Qué bien. Oh. Artem. Vamos. Empecé a beber y me perdí. Abandoné el fútbol. Ella fue en busca de una mejor opción. Debemos estar juntos, ¿entiendes? Este es mi bebé. Puedes quedártela, no tengo tiempo para ustedes. ¿Por qué viniste? Vine por ti. Y por mi bebé también. Dejaste esto en casa. No debiste haberlo traído. Jana, arruinaste mi vida. Gracias a ti perdí a la persona que estaba destinada a mí. ¿Yo arruiné tu vida? Fue Oleg quien lo planeó todo. ¿Oleg? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver? Él fue quien puso droga en tu vaso. Tú tenías que perder el sentido de la realidad.
Se suponía que tendríamos sexo para que Victoria nos atrapara. Creo que te fue bien. No pasó nada esa noche. Él se desmayó. Victoria no responde. ¿A qué hora sale su avión? No lo sé. Victoria. Haces lo correcto. ¿Me oyes? Te acostumbrarás al nuevo país. Y todo estará bien. Ya lo verás. Recordaremos este día y nos reiremos. ¿Mm? Sonríe. Vamos, sonríe. ¿Qué pasa? Ella no me responde. ¿Tú crees que falte mucho tiempo? 40 minutos. ¿Puede este viejo auto ir más rápido? Escucha, este viejo auto es suficiente para llegar. Bien. Gracias. Artem. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes la carpeta? ¿Qué? La carpeta. Sí, todo está aquí. Muy bien. Es hora de irnos. ¿Qué hay en la carpeta? Una vida feliz, las Bahamas, el auto, la villa, todo. ¿Por qué no me dijiste lo del embarazo? ¿Qué diferencia habría hecho? Siempre sales corriendo como animal a tener aventuras. Te expulsarán del equipo. No entiendo para qué me necesitas a mí o al bebé. Podías decírmelo. ¿Qué habría cambiado? Dejaré de beber. No, ya dejé de beber. Y... ya he escuchado eso antes. De hecho, hice todo eso para lograr agradarte. Tú dijiste que Artem era un niño de mamá, que necesitabas un hombre de verdad, así que hice todo lo mejor que pude. Pero luego me caí del vagón, me perdí. Pero te prometo, no tomaré más alcohol. Solo quédate conmigo. ¿Y podré confiar en ti? Sí, sí puedes. Realmente dejé de beber. Lo hice por ti, por nuestro bebé. Quédate conmigo. ¿Y no te importa lo que estaba haciendo mientras tú no estabas? ¿No te importa que todos me odien, o sí? Lo principal es que te amo. ¿Te das cuenta de que todo tiene que ser diferente? Quiero que nuestro hijo crezca en una buena familia. Así será. He terminado con el alcohol. ¿Quieres que te acompañe? No, gracias. Está bien. El equipo tiene un juego importante. Pueden perder sin ti. Sabes que ahora todo depende de ti. Lo sé. Victoria. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, prefiero subirme primero. Es de buena suerte. Salidas. Señorita, ¿el avión a Berlín? No puede subir al avión sin boleto. Tengo que ver a mi novia. ¿En dónde sale? En el segundo piso. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? Bien, vámonos. Vámonos ya. Gracias. Vámonos. Camina, camina. Camina. Buenas tardes. Déjeme entrar un momento. Tengo que ver a una chica. Retírese. Salga de la línea, señor. Por favor, solo un minuto. ¿Tiene un boleto? No. ¿Qué significa eso? Tengo que buscar a una chica. No puede pasar. ¡Oficial! ¡Seguridad! Por favor, retírese. Déjeme pasar, señor. ¿No me reconoce? Soy Artem Grigoriev. Te reconozco. No. ¿Y qué? Solo un las minuto. Las reglas son las por mismas favor, para tengo que todos. Pasar. Tengo que señora, ver a una chica. Por favor, se lo suplico. Después de todo, creo que tenemos que ayudar a Vika y Artem.
¿Cómo podemos ayudar? Victoria ya se subió al avión. Intentemos, llámala. Si aún no se ha subido al avión, su teléfono no estará apagado. ¿Y qué quieres que le diga? ¿La verdad? Victoria, soy Yana. No cuelgues, por favor. Te estoy llamando para decirte algo muy importante sobre mí y Artem. Escucha, Yana. Ya no quiero saber nada de ti y de Artem. Les deseo a ambos una vida de felicidad. Puedes olvidarte de mí. Te suplico que no cuelgues. Tengo que decirte algo importante. Dame un minuto. Tienes un minuto. El día que nos atrapaste a mí y a Artem en el hospital, no pasó nada entre nosotros. Artem tomó drogas y se quedó dormido. El bebé que llevo dentro no es de Artem, es de Igor. Yana, ¿qué tontería es esa? ¿Quién le dio las drogas? Oleg. Oleg lo planeó todo. ¿Por qué debería creer en ti? Puedes creerme o no, pero esta vez es la verdad. Permíteme. Hola, Vika. Soy Igor. El bebé es mío. El ultrasonido dice que está embarazada de 3 meses. ¿Entiendes? El bebé no puede ser de Artem. Artem nunca se acostó con Yana. ¿Y bien? No sé. Esperemos que todo salga bien para ellos. Aquí está el café. Aquí tienes. Esto no. Bien. ¿Alguien llamó? Sí. ¿Quién? Yana. ¿Yana? Uh-huh. ¿Y qué te dijo? Ella me contó todo. Sobre tu plan. Que fuiste tú quien drogó a Artem. Victoria, espera. Déjame ir. La situación no fue como crees que fue. No te creo. No miento. Todo lo hago por ti. Tú eres todo, amor. Artem, él no vale la pena. Es la verdad. No se merece lo que tiene. ¿Qué es lo que se merece? ¿Las mentiras que le dijiste? ¿O cuidar al bebé de otro hombre? Oleg, por el amor de Dios, no decidas el destino de las personas. Sí, estoy de acuerdo. Pero tienes que entenderme. No puedo dejarte ir. ¿Recuerdas las patentes que te firmé? No vale nada sin tu firma. ¿Quién te pidió que me los firmaras? ¿Yo te pregunté? Tú lo hiciste para mantenerme a tu lado, ¿no es así? No es eso. Es un esquema de negocios. Yo no puedo explicarte. Toma demasiado tiempo. Mira, Otto no me perdonará si llego sin ti. Voy a meterme en un problema enorme. Por favor, ven conmigo. Te lo ruego, ven conmigo. Espera. ¿Todo esto lo hiciste solo por dinero? ¿Cómo? No, lo entendiste mal. Victoria, no se trata del dinero. Oleg, nunca más voy a poder confiar en ti. Espera, cariño, por favor, trata de entender. Toma, tus patentes. No las necesito ni gratis. Espera. Entonces, ¿nos dirigimos a Kiev? Aún no decido. ¿Todavía no me crees? No. Bueno, amigo, piensa que tu chica ya está en camino. No te preocupes. Escribiremos un informe y te dejaré ir. Victoria.
Victoria, me hace tan feliz que llames. El niño y tú son las cosas más preciosas de mi vida. Ni se te ocurra, por Dios, dudarlo. En serio. Entonces, ¿a Kiev? A Kiev. Sí, Otto. Hola, Oleg. ¿Recuerdas tu dibujo de la máquina de ejercicios? Pues ya consulté con algunos expertos y me aseguran que este diseño es simple e ingenioso. Podemos ganar millones de euros con esto. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Esa es una gran noticia. Estoy en un avión, no puedo hablar. Bien, discutiremos los detalles cuando nos reunamos. No es tu culpa. Es culpa mía. No. Yo no creí en ti. Dudé de tus sentimientos. Los celos y la ira me hicieron perder la cabeza y ellos se aprovecharon de eso. No, pero ellos han fracasado y nadie podrá separarnos ahora. Tú me salvaste. Me curaste, me enseñaste a caminar de nuevo. Despertaste a una persona amorosa en un egoísta insensible. Te amo. Vivo para ti, no te voy a dejar ir a ninguna parte. ¿En verdad? En serio. Dime que esto no es un sueño. No soy perfecto, pero mientras mi corazón lata, quiero estar contigo. ¿Tú me aceptarás como soy? Te aceptaré como quiera que seas, porque yo en verdad te amo. Desde el primer minuto en que te vi jugando en ese estadio.